noches, bienvenidos, hijos de rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser eléctricos. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. Necesitamos muchas manos, pero un solo corazón para poder intentar el exorcismo. Abrir vuestras mentes, llenaros con un soplo de rock. En el salón que los fantasmas cotidianos. Ayúdanos a construir, hoy el rock and roll se separa de ti. Ayúdanos a construir, hoy el bye bye río se separa de ti. A los hijos de rock and roll. Ganar. Tú puedes brillar. Rompe tus cadenas, saca magia de tus venas. Muéstranos tu verdad. Cuesta subir la cuesta. La academia te despierta. Sueña, lucha y demuestra que todo sueño se hace realidad. En la academia lo vas a lograr. Los prejuicios y demuestra lo que tienes para dar. Es tu oportunidad. Rompe tus cadenas, la magia de tus penas. Tienes que llegar hasta el final. Subir la cuesta, la cadena te despierta. Sueña, lucha y demuestra que todo sueño se hace realidad. Tus cadenas. A los 5 finalistas de la academia. Ellos son Andrés, Cecia, Rubí, Mar y Enzo. No se puede comparar. Es mi primer casting. Cuando muera la tarde, quiero que sientan conmigo lo que siento al cantar. Los inocentes. ¿Eres tú? Cecia Sáenz. Compasión y piedad. ¡Nelson! ¡Muchas felicidades! ¡No, I don't know! ¡No, amigo! ¡Bienvenido! Y aquí están nuestro panel de críticos. No me mata tu mirada. Y fue una imitación barata. ¿Grites o crees que cantas? Te falta mucho. Nunca tuve más razones. La voz es lo que hay que demostrar aquí y tú no la tienes.
La próxima semana canta como Mar. Si lleguemos a manos odianos. Tienes que prepararte. Esta semana va a ser la semana militar. Los académicos demuestran las ganas de permanecer. Lo peor de la noche. Que México nos da porque nos gustan los perdedores. Pero hoy no me pasó esa conexión que yo tengo contigo. Sigo sin sentir y sigo sin entender. Pues ¿sabe qué? Necesitan ensayar mil. No se puede dialogar con alguien que cree que tiene la razón todo el tiempo. Si usted aventó el micrófono y aventó los audífonos y se fue de la academia. Bienvenidos a la semifinal de la academia. Me cuesta tanto olvidarte. Nos dejaste con un mar de emociones a todos. De esta academia, lo mejor que he visto. Cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. Quiero decirte que me convence una vez más de que yo soy una Ruby Lieber. Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado. Que si eres un buen intérprete, puedes llegar lejos. Una bocanada de aire fresco, muy interesante. Después de un largo camino, los finalistas de la academia han sido elegidos. Los nervios y la presión podrían jugar en contra de los alumnos. ¿Quién será el ganador de la academia? ¡Bienvenidos a la gran final de la academia! Y créanme que esta noche todo puede suceder. Con motivo de los 20 años, será en dos partes, sábado y domingo. Dos noches decisivas, familia. Este día, los finalistas darán muestras de sus avances con una canción como solistas, pero más tarde competirán en duetos y lo harán acompañados de los ganadores de la academia. Y atención, porque el público elegirá el mejor dueto y el alumno ganará 50 mil pesos. Acompáñenos con sus comentarios usando el hashtag Final La Academia en redes sociales. Doy la bienvenida a nuestro exigente panel de críticos. El caballero sin filtros, Horacio Villalobos. La reina grupera, Ana Bárbara. ¡Bravo! Gracias. Bella, bella, bella. Gracias. Bella también, la actriz y cantante de teatro musical, la siempre polémica, Lola Cortés. ¡Bravo! Hermosa. Muy hermosa hoy. Y por supuesto, el juez de hierro, Arturo López Gavito. Buenas noches, maestro. Y los pilares de la casa estudio, el director Alexander Acha. La madrina Miriam Montemayor Cruz. Y los maestros Guille Gómez, Raúl Carballeda, Meli Carrasco, Carlos Quesada y Eric Rocha. Previamente, la señora Lola Cortés pidió la palabra para dar a conocer dos anuncios muy importantes. Adelante, la escuchamos, señora. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y sintonizarnos para esta final. Básicamente, como ustedes saben, el público es quien decide quién ganará la academia. Todos lo sabemos perfectamente. Y es por eso que nosotros los críticos nos reunimos con la producción y entonces decidimos hacer esta sorpresa. Nosotros los críticos queremos dar un estímulo al que nosotros consideramos que ha sido un alumno que se ha destacado por entre los demás. Entonces, esta noche, nosotros los críticos
Le vamos a entregar a este alumno, a uno de ustedes que está ahí en el escenario. Escuchen bien, por favor, de verdad, escuchen bien. Le vamos a entregar un automóvil nuevecito. ¡Wow! ¡Muy bien! Y quiero repetir. Esta decisión es una decisión que hemos tomado nosotros los críticos. Es una decisión que nosotros lo hemos hablado. En un momento más lo hablaremos nuevamente, pero es eso. Chicos, gracias. Es un aliciente, es un incentivo para el que creemos que nosotros ha sido nuestro mejor alumno. Muy bien, es tremendo, pero tremendo incentivo, motivación para esta noche. O sea que esta noche se pueden llevar un automóvil o se pueden llevar 50 mil pesos también. Así o las es. Dos cosas. O las dos cosas. O sea, porque además, uno lo saben perfecto, lo sabemos y lo hemos hablado. El quinto crítico, que es el público, es el que decidirá sobre el dueto y nosotros nos hemos reunido para poder decidir sobre el mejor alumno y darle este incentivo. Así chicos, es. Chicos, con todo, con todo. Además, chicos, el auto está aquí mismo. A ver, ¿dónde lo estamos viendo? ¿Ya? ¿Se ve? ¿Ya? ¿Se ve? Ya, ¿se ve? Ya, ya, ¡vámonos! Sí. Tremendo reconocimiento que van a entregar los críticos esta noche. ¿Qué se llevará uno de ustedes? ¡Wow! Ok. Y además, en el escenario está el trofeo que el día de mañana se llevará el primer lugar. ¿Dónde está? Ahí está, Esperamán. Señoras y señores, así inicia la academia. Esta noche. ¡Hello, amigos de la academia! Ganar la academia no será fácil. Por eso, grandes figuras de la academia apoyarán a los cinco finalistas. Miriam Montemayor con Andrés, Erika Alcocer y Cecia, Eric Sandoval y Mar, Paola Chuk y Nelson, Meni Carrasco y Rubí. El público determinará el dueto ganador y el alumno que merece llevarse los 50 mil pesos. Los críticos reconocerán al académico cuyo desempeño, talento y esfuerzo lo ha hecho destacar con un auto. Además, William Valdés y Paco de Miguel llevarán a cabo la entrega de los premios OMG de TikTok. Y nos hará bailar en esta gran final Pancho Uresti. Prepárense a vivir la emocionante primera parte de la gran final a través de Azteca 1, Estrella TV en Estados Unidos, Azteca Guate y Honduras, Ecuavisa en Ecuador, Mundo es Mío para el resto de Latinoamérica y Europa, y en la plataforma digital de la app de TV Azteca en vivo. ¡Comenzamos! Arrancamos con el primer musical de la noche. Él es Nelson, desde Guatemala. Ganador del pase directo a la gran final y quien durante estas 10 semanas se distinguió por su actitud alegre y siempre nos regaló su sonrisa, interpretando el tema que hiciera famoso Carlos Vives y Sebastián Yatra, Robarte un beso. Así se canta en la academia. Esta noche voy a participar en esta primera mitad de la final con Robarte un beso de Carlos Vives y Sebastián Yatra. La verdad es un reto porque regreso de nuevo a mis orígenes, a bailar y a cantar a la vez. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Y voy a intentar sacar lo máximo en expresión corporal. Para mí esta experiencia ha sido lo más transformador, liberador, único, auténtico del mundo. Aquí aprendí cosas de mí que ni siquiera sabía que tenía adentro. Aprendí a ser yo en mi máxima expresión. Academia, quiero darte las gracias por transformarme, por crearme a un Nelson mucho más fuerte, mucho más atrevido, mucho más libre. Academia, mil gracias. Nunca me voy a olvidar de ti. Gracias por esta oportunidad. Muchos años que pasaron sin decirte quiero, y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso, y por esa boca no me importas el ladrón. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras, y en esa noche no dije nada.
puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada, cuando por dentro yo te gritaba, déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos usaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción, déjame que con un beso nos perdamos los dos. Déjame robarte el corazón, déjame subirle esta canción, para que bailemos juntos como nadie bailó. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así. Yo sé que tú me quieres pero te hago reír. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago reír. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así, y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Sentí sus alas, déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Él es Nelson. En este momento la bandera de Guatemala se enorgullece en nuestra final. Nelson, ¿qué pasa? Primero de la final, ¿cómo te sientes? Emocionado, contento. Y bien, de haber llegado hasta aquí tan lejos. Muy bien, qué bueno, vente por acá. Mira, tú quédate tranquilo porque los que van a tener muy dura la cosa van a ser los críticos. Okay. Perdón por lo de dura la cosa, perdón, Ana me hizo ojos, perdóname. Porque había muchos Nelson arriba del escenario, ¿no? Harto. Muy bien, perfecto. ¿Para dónde vamos? Vamos a saludar a Vanessa, Claudio y a William Valdés. ¡Ay, qué graciosito está Yair! ¡Buenas noches! Pero cierto, muy cierto, porque estamos viviendo la gran final. En la primera parte de este concierto seremos testigos de las canciones que los alumnos interpretan como solistas para demostrar su evolución. Así es, mi Vane, pero eso no es todo. En la segunda parte del concierto, los alumnos cantarán duetos épicos porque estarán apoyados por los ganadores de la academia. Por ejemplo, mire, Miriam Montemayor cantará con Andrés. Erika Alcocer hará dueto con Cencia, que ya lo vi, está durísimo. Eric Sandoval hará dupla con Mar, Meni Carrasco sube al escenario con Rubí y Paola Achoc estará cantando con Nelson. Así, el alumno del dueto ganador, ¿qué crees? Se lleva 50,000 pesitos. Nadita, nada mal. Y como lo anunció Lolita Cortés, los críticos otorgarán al alumno que haya tenido el mejor desarrollo y compromiso un auto. No, está buenísimo esto. Una gran final épica de sábado, así que comenten usando el hashtag final la academia en redes sociales porque ya el concierto arrancó. Y es así como está comenzando el sábado de la gran final de la academia. Ya vimos al guatemalteco Nelson interpretando Robarte un beso y no se muevan porque al regresar veremos cómo le va con los críticos. Ojalá le den una buena crítica y recuerden que estamos a un día de conocer al ganador o ganadora de la academia. ¿Quién será? ¿Mar, Rubí, Andrés, Cecia o Nelson? Ustedes son los que deciden, así que aprovechen para escanear el código QR que aparece en su pantalla y voten por su académico favorito las veces que quieran. Hoy será una noche espectacular. Los alumnos finalistas estarán cantando a dueto con los exacadémicos de otras generaciones, entre ellos Paola Chuk, la única extranjera que ha ganado la academia y con la que platicaremos un poquito más adelante. Ustedes no se muevan, que regresamos con un poquito más de la gran final de la academia por Estrella TV.
entrar a la probadita de lo que se viene en la nueva temporada de Rica Famosa Latina. Ya sabemos que dos de las protagonistas de esta nueva temporada son Mayeli Alonso y Kimberly Flores. Y en los próximos días revelaremos a las demás integrantes del cast. Así que ustedes estén atentos porque nosotros continuamos con más de La Academia. Como un vallenato de esos viejos que nos usaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tu nombre. Estamos totalmente en vivo en el primer concierto de la final de La Academia desde la Ciudad de México, siendo las 8:29. Esta noche todo podría pasar. ¡Sigan votando, familia! Y hablando de familia, hay alguien en casa que es muy especial para mí y le prometí un saludo en la televisión porque no se pierde La Academia y ahorita la está viendo. Mi hijo Ian, de 6 años, mi amor, hasta Hermosillo, te amo, mi vida. ¡Mua! Mucho, más que nada. Papá está trabajando, pero te veo pronto. Muy bien, vamos a escuchar a los críticos y doy la palabra, por supuesto, a la señora Lola Cortés. ¿Cuál es su evaluación para Nelson en esta gran final? Nelson, la verdad es que creo que es la primera vez que le entiendo a la letra y eso lo agradezco infinitamente. Lo que tú haces, entregas todo, pero esto ya es para ti. Ya es pecata minuta hacer esto. De verdad, se nota y eso lo agradece uno infinitamente. Así que estoy con ansias esperando el dueto. Te voy a ser honesta. Estoy esperando el dueto. Eres un encanto. A mí me gustas mucho. Muy bien, muy bien. Señora Lola. Perdón, me están hablando dos personas a la vez aquí. Permítame. ¿Podría Nelson llevarse el coche esta noche? Ok, entonces mira, a ver, ¿qué dije? Ahí va otra vez Nelson, discúlpame por favor, pero es que ay, la gente. Voy a esperarme al dueto. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Se quedó en suspenso la cosa, ¿eh? Muy bien, pero vamos a escuchar a Ana Bárbara para ver cuál es su evaluación. Mi Nelson, fíjate que con todo y los olmecas que estaban ahí bailando, que no, señora, me encantaron. Casi parecía. Pero es que hay niveles. ¿Qué pasó, maestro? Eran cuatro niveles. Nelson, ¿eh? Hasta sí, no, era el ballet de los expresidentes y no lo bailaron. Sí. Era como fiesta de claro. Halloween. Pero muy mala. Muy mala. Lindo. Estaban vestidos con la misma ropa, el mismo pelo. O sea, mira, no iba ni siquiera a tiempo. Te voy a decir algo. Miraban a Lola. Ver si ya se tiró, no se tiró, me levanto, qué pasó, sigue. Amada, les voy a decir una cosa. Yo de repente subo al escenario con unas que penachos aquí. Es muy difícil hacer show. Pobres mis niños, ¿qué? Ni veían para dónde no, veían. ¿Dónde estaban los ojos reales? No, pues sí empiezo. Tienes un corazón enorme, mi reina santa, y lo entiendo perfectamente. Vete directo a Nelson porque nos vamos a acabar a los expresidentes. Bueno, Nelson, a mí en especial hoy, para mí, aunque sabemos que es un género que dominas, sabemos que has venido haciéndolo cada vez mejor, que has trabajado, que bailas. Hoy te sentí artista completo en el escenario porque no te me desafinaste, fuiste al público, volteaste a la cámara, te vi muy completo. Hoy para mí ha sido de las mejores de tus noches, por no decir que es la mejor para mí. Felicidades. Muchas gracias, Ana Bárbara, muchas gracias. Vamos a escuchar la evaluación de Horacio Villalobos. Nelson. Digamos, en el mundo del espectáculo nos consideran a la gente que nos dedicamos a esto, nos llaman talento, ¿no? Bueno, en este caso, este talento llamado Nelson está terminando una primera etapa muy bien, en la final, habiendo aprendido, siempre echándole ganas, riguroso, estudioso, etcétera. Muy bien, pero a mí me hubiera gustado, a mí en lo personal, y es muy mi maldito gusto. ¡Áquela! Con otra canción, no esta, que me parece que no es como para una final. Estaría bien para que
en una plaza con unas botargas, como bailaste, hicieran promoción de alguna farmacia. Precioso. Pero no para una final. Pero bueno, yo, al igual que mi Lolita Cortés, me espero al dueto. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos con nuestro juez de hierro, el maestro Arturo López Gavito. Buenas noches, maestro. Hola, Jair. Hola, hola. Es que esperarse al dueto es demasiado tiempo, ¿no? Sí, sí. Yo también. Pero es que, ¿qué podemos esperar de toda esta temporada? Mire, donde las canciones han sido terribles? Vamos a pensar que usted y yo estamos un día comiendo, ¿no? Va. Un sábado. Ándele. Ah, ¿qué va a ser? No, pues va a ser la final de la academia. No me digas. Sí, venga. ¿La vemos? Vamos a ver. Va, ok. Y de pronto nos dicen, ¿y qué crees que va a abrir? Una canción de Nelson. Sí. ¡Ay, Nelson! ¡Wow, Nelson! Ay, me encanta, sí. Nelson. Vamos va, a verlo. Ya, bien, va. Ok. Y nos muestran esta porquería. Y es cuando yo te digo, claro, te dije que al director, exacto, le iba a importar poco lo que cantara. ¿No nos van a invitar a su comida? Porque yo les diría que porquería no es. Espérese al dueto, espérese. Pero yo llegaba con las empanadas y decía, ¿qué es esto tan horrible? Bueno, es Nelson con las botargas. Ah, es que hay un fundamento a lo que vamos, okay, ¿no? Sí, señor. Es la decisión de la canción. A la señora Ana Bárbara, que amo y respeto, la amo. Vámonos. Vámonos. Yo también lo quiero. Nos dice que es la mejor actuación de Nelson que ha visto. Sí, cuando, no, perdón, como esas hemos visto 16. 16, lo que dije, estaba como pez en el agua. ¿No? Esto fue pecado. Cuando ha tenido noches gloriosas cantando baladas y todo. Baladas, y no, claro, ha tenido que recurrir a estas cosas que acabamos de ver. A las botargas. Sí, Nelson, X. No importa. O sea, mal. Lo que sea. Y no, no es trascendente. No agrega valor. Mañana es el día bueno, ¿no? Espero. Nada más, si tienes algo similar que cantar, señores profesores, señor director, no le hagan un daño de esta magnitud a este joven que tiene toda la oportunidad, no solo de llevarse un coche, sino de ganar la academia. Esta espantosa. Nada más. Esas son las críticas. Vamos a escuchar al director Alexander Acha. ¿Qué le parecen estas críticas, señor director? Mi querido Nelson, primero felicidades porque me acabas de decir, yo no sabía, que se te fue el in-ear por completo, así que no escuchaste nada de lo que estabas cantando y aún así no se te fue una sola nota. Entonces, muchas felicidades por eso. Yo en lo personal estoy muy agradecido por todo el esfuerzo que has hecho en esta academia. Has sido de los mejores alumnos. Esta presentación de hoy, estabas muy nervioso, pero no por eso fue una mala presentación para nosotros, para nada. Okay. Nosotros escogimos esta canción porque definitivamente es uno de los géneros donde más has brillado. Y yo, como director de la academia y en conjunto con todo mi equipo, no pensamos que este es un momento, la final, como para arriesgar, sino es irnos a lo que sabemos que sabes hacer bien y a perfilarte en lo que tú más dominas y en lo que más se te facilita. No es el momento para estar moviéndolos de género y estar probando otros géneros y a ver qué tal te va con lo ranchero y a ver qué tal te va con el... Para nosotros es la final y es cuidarte y es buscar que brilles lo mayor posible en donde más brillas, ¿no? Entonces, te deseo todo el éxito, amigo. Queridos críticos, todas las opiniones que tienen ustedes son respetables. Pero al final, querido público, son opiniones y es la opinión del panel de críticos. Ustedes son los que deciden. Muchas gracias. Gracias, señor director. Recordemos que el público es quien decide quién gana la academia. Nelson, antes de que te vayas a tu lugar, mira, tú nos dijiste una historia de que te encontraste con una ex académica aquí en los pasillos de TV Azteca, ¿verdad? Sí. ¿De quién se trató? De Yuridia. ¿Qué crees, Nelson? No, son mentiras. No, qué mala. Yuridia es una gran fan de Nelson. Y mira el mensaje que te envió. Hello, amigos de la academia. Soy yo, Yuridia, aquí para mandarles un saludo muy especial. Desearles toda la suerte en esta final. Especialmente, ¿por qué no?, al más fan de todos, Nelson. Muchas gracias por todo tu cariño, tu apoyo. Me han mandado mensajes de todo lo que has dicho de mí dentro de la academia y pues no me queda nada más que abrazarte desde aquí, desearte toda la suerte y bueno, ya me voy porque tengo que ensayar para mi nueva gira. ¡Ay, acele! Un aplauso fuerte para una académica que triunfa por todo el mundo.
Y con este mensaje exclusivo para ti, mi Nelson, vas a tu lugar, por favor. Muchas gracias. Y más adelante, Nelson estará cantando a dueto con su compatriota, la ganadora de la onceava generación, Paola Chuk. Y es momento de presentar a nuestro invitado de la noche, poniendo en alto el regional mexicano. Él es Pancho Uresti. Francisco Javier Uresti González, conocido artísticamente como Pancho Uresti, es un talentoso cantante de música regional mexicana que comenzó su carrera a temprana edad. Mundo, tu mundo de amor. Con solo 18 años de edad, su talento lo llevó a convertirse en uno de los principales vocalistas de la banda Tierra Sagrada. Yo con mis camaradas bailando y pisteando en la madrugada. Tras 2 años en la banda, su galanura y frescura en los escenarios lo llevaron a retomar su faceta como solista, interpretando al lado de Edwin Luna el tema Adicto a la Tristeza, sencillo que los llevó a hacer una importante gira, abriéndose puertas en Estados Unidos. Recientemente, Pancho Uresti participó en el reality Soy Famoso, Sácame de Aquí, donde se puso a prueba y mostró una faceta que pocos conocen. ¡Venga! ¡Ay! ¡Vámonos! En esta noche de final, la Academia recibe a Pancho Uresti. ¡Bienvenido! Aquí se me acaba. Y arriba las manos de todas las mujeres hermosas de esta noche. Y así suena su compa Pancho Uresti. ¡Oiga! ¡Ánimo! Todos cantando con nosotros, ¿sale? Parejitos, se la saben. ¡Venga! Me gusta tomarte la mano entrando al cine, presumir tu belleza con lo natural de tu ser. Con tan poca pintura luces tu hermosura y con ella eso. ¿Y cómo dice? Y de otra me encanta que pida la banda y que me dé besos sabor a bucanas, que me intranquilice su falda cortita y su escote, me incita a besar su boquita y mis manos perder todo. ¡Eso! No niego, me encanta pintar sonrisas en tu rostro. Son hermosas las tardes de sushi o de tomar café. Y ni yo me explico, la cursilería se me da también. Pero en las parrandas la otra me encanta, pues me sigue el rollo con mis camaradas, bailando y pisteando en la madrugada. Amaneciendo vamos a la cama y con sus uñas largas aruña mi espalda. ¡Todos! Es un dilema, es un problema, lo sé y lo sostengo. Y no está en mis manos ser enamorado, ser un poco cursi pero acelerado. Un ángel de día, un demonio de noche, y si hay que decidir. Miren, plebe, no es que sea sinvergüenza, pero si hay que decidir, una en el día y la otra en la noche. Y así suena su compa Pancho Uresti, oiga. Y arriba las mujeres, arriba las mujeres. Eso. No niego, me encanta pintar sonrisas en tu rostro. Son hermosas las tardes de sushi o de tomar café. Y ni yo me explico, la cursilería se me da también. Pero en las parrandas la otra me encanta, pues me sigue el rollo con mis. Bailando y pisteando en la madrugada y amaneciendo vamos a la cama y con sus uñas largas. ¡Todos! Aruña mi espalda. Es un dilema, es un problema, lo sé y lo sostengo. Y no está en mis manos ser enamorado, ser un poco cursi pero acelerado. Un ángel de día, un demonio de noche, y si hay que decidir. Mire, plebe, no que sea sinvergüenza, pero si hay que decidir, lo legal. Una en el día y la otra en la noche. ¡Ánimo!
Muchas gracias, muchas gracias. Él es Pancho Uresti en esta primera parte de la gran final de la Academia. Compadre. ¿Qué pasa, compadre? ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Muy contento, hermano, de verdad, de estar aquí esta noche. De verdad que lo comentaba que yo desde morrillo veía la Academia, compadre, y estar aquí es un honor, un placer, y ver de verdad grandes amigos. Horacio, hermano mío, desde soy famoso, ahí me hizo sufrir. Ah, sí, ah, no. Ahora... Ya me repuse poquito. Es tremendo, es tremendo, es tremendo. Muy bien. ¿Cuál es tu consejo para los chicos que están a punto de iniciar sus carreras? Híjole, hermano, yo inicié muy joven en esta carrera. Esta canción la grabé en el 2013, a los 18 años. Y de verdad que se me cerraron muchas puertas. Toqué muchas más. Pero de verdad que los tiempos de Dios son perfectos. Y el éxito llega cuando tiene que llegar. Y de verdad que no se desanimen. Mucha gente les va a decir, a mí mucha gente, no, tú no cantas, no sirves para esto. Pero aquí andamos, mira. Bendito Dios. Échale muchas ganas y suerte a todos. Muchas gracias. Gracias, Pancho Uresti, por tu presencia en la final de la Academia. ¡Ánimo! Mi querida Vanessa Claudio, vamos contigo. Ay, mi querido Yair, ya no tardan en subir al escenario con sus canciones. Como solistas, Rubí y Mar, dos temas clásicos de los 90. Pero es momento de que Yair nos diga cómo se despide de la Academia. Prepárense a vivir una noche sumamente emocionante. Me despido de la Academia dándole las gracias porque una vez más la Academia cumplió su cometido. Somos un equipo enorme de personas y cada Academia definitivamente es distinta. Pero esta Academia que celebra los 20 años cumplió su cometido, nos enseñó a todos. Y yo en lo personal me despido dándole las gracias a todo el equipo que hizo esto posible por pensar en mí para un reto tan importante en mi vida y en mi carrera. Definitivamente el más fuerte que he tenido en toda mi vida es esta Academia 20 años y me voy con una gran experiencia, con el corazón lleno. Bueno, el desafío mayor definitivamente fue conducir un proyecto en vivo, un proyecto de 3 horas y media que tiene una interacción tremenda con el público, que tiene una interacción con los críticos, con los alumnos, con los maestros, con el director. Yo creo que el más fuerte de todos los momentos que pudimos haber vivido siempre para mí va a ser la expulsión. Hoy sales tú. Es Esmeralda. Cuando veo a gente que tiene toda el hambre, todas las ganas, que tiene todo el talento para dar en este proyecto, para mí es muy fuerte cuando un alumno con esa actitud y con esas ganas se va. Me despido de ti, querida Academia, una vez más agradecido. Me despido de ti con el corazón en la mano, con muchas ganas de ver muchas generaciones más. Amiguis de Estrella TV, estamos acá con el último expulsado de la Academia, Eduardo Ochoa. Que Eduardito, cabe mencionar que mucha gente nos escribió en redes sociales que está muy sentida con tu salida, que no les gustó, pero recuerden que ustedes son los que votan a final de cuentas, ustedes son los que toman la decisión. ¿Cómo te sentiste esta semana después de haber salido de la Academia cuando te quedaste así, Lalito, de la final? Sí, primero que nada, gracias aquí por el espacio. Sí, fíjate, los primeros días fueron difíciles, ¿no? De recapacitar, ver las cosas que habíamos fallado y todo, pero pues después dije agarrar el toro por los cuernos y darle con todo, ¿no? Sacar música, hemos estado en entrevistas, vienen cosas muy padres para toda mi gente que estuvo apoyándome. La verdad que muchísimas gracias por todo ese gran apoyo, por ese amor que me han estado brindando cuando salí, ¿no? O sea, la gente vuelta loca en redes sociales, súper bonito, sus palabras, algo que yo creo que eso me ha hecho pues sentirme bien, la verdad. Oye, y ahora vamos con lo que a mí me interesa, que es el chismecito, la carnita. ¿Tú ya tienes algún favorito? Es más, vamos a jugar al quién para ti es él o la más débil, él o el más fuerte. Es más, aviéntate tu top 5, ¿cómo quedarían? Bueno, mi top 5 sería, en primer lugar, pues mi compadre. Es más, espérate, vámonos desde el último lugar. ¿Quién quedaría en quinto lugar para ti? Quinto lugar, Rubí. Cuarto lugar... ¿Por qué Rubí? Ah, no te creas. Ah, ¿sí? Cuarto lugar, Nelson. Tercer lugar, Mar. Segundo, Cecia. Y primero, Andrés.
Ya escuchó las palabras, ya se aventó fuertes declaraciones. Sí. Ya si después Lalito dice que no, que yo no lo dije, aquí está grabado y usted lo escuchó. Y seguramente ahí va a estar también en TikTok y en todos lados. Ya escuchó Eduardo, ustedes no se muevan, seguimos acá en la Academia. Gracias, Lalito. Gracias, hermanito. Interpretando el tema que Rosana hiciera famoso a fuego lento, ella es Rubí. Esta noche me toca la canción de A Fuego Lento de Rosana. A fuego lento revuelto. Es una canción muy bonita, con una letra muy bonita, una vibra muy padre para bailar, para tranquilizarse. Voy a extrañar todo lo que viví en la casa, lo que vivimos en la duela, nuestros pensamientos. Cuando Rubí llegó, no sabía mucho de las cosas, de lo que se hacía, ni siquiera sabía muy bien de qué se trataba el proyecto. Estar aquí, sin duda alguna, ha sido que todo esto haya evolucionado. Creo que la palabra que va conmigo es trascender, porque a comparación de cómo llegué hasta ahorita, la verdad sí hubo un notable crecimiento. Muchas gracias, gracias por haberme dado la oportunidad de pertenecer aquí, de vivir esta experiencia. Nunca se me va a olvidar que formé parte de este maravilloso proyecto y que estoy muy agradecida. A fuego lento tu mirada. A fuego lento tu onda. Vamos armando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo. A fuego lento, fuego viejo. Sigue avivando nuestra llama con lo mucho que te quiero y con lo mucho que me amas. A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, ay, amor, cuando me amas. A fuego lento revoltosas, caricias que parecen mariposas. Se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento. Amor forjado a fuego lento. A fuego lento mi cintura. A fuego lento y con mesura. Vamos armando ese alboroto con la danza de los mares y el sabor del poco a poco. Sigue el camino del cortejo. A fuego lento, fuego añejo. Sigue avivando nuestra llama, tantos días, tantos sueños y sueños que no acaban. A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, ay, amor, cuando me amas. A fuego lento revoltosa, caricias que parecen mariposas. Se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento. Amor forjado a fuego lento. A fuego lento. A fuego lento. Ay, 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 ay. A fuego lento. A fuego lento. A fuego lento. A fuego lento. A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada. Me elevas, me vacías, me desarmas. Ay, ay, amor, cuando me amas. A fuego lento revoltosa, caricias que parecen mariposas. Se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento. Amor forjado a fuego. Amor forjado a fuego, amor forjado a fuego lento. Ella fue Rubí de San Luis Potosí, en vivo en esta gran final a las 9 de la noche con un minuto. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted?
Nerviosa. ¿Nerviosa? Sí. Todos estamos nerviosos aquí. Muy bien. Es momento de escuchar la crítica, pero me gustaría escuchar la evaluación de Rubí en esta gran final de nuestra querida Lolita Cortés. Rubí, vamos a empezar con las cosas claras. La semana pasada te dije que la actuación que habías tenido era como para un tercer concierto. Entonces, en este momento tendríamos que estar en un cuarto concierto, no en la gran final. Reconozco en ti que ha habido un avance, pero es imposible para mí reconocer que estés en la final. ¿Por qué? Y tú lo sabes, porque el nivel se disparó, es altísimo. Y te lo dije la semana pasada y lo reitero, si tú quieres estudiar y te quieres dedicar a la música y tu hambre de cantar es tan grande para expresarte por medio de ella, lo que más deseo es que nos encontremos en los escenarios, nena. Pero no puedo decirte más de todo lo que ya he dicho durante todas estas semanas. Hoy estuvo muy lindo, de verdad, ciertos problemas de afinación, ciertos problemas, pero estás expresando, eres otra. Mi problema es que ya no estás al nivel de la final. Muchas gracias, Lolita. Vamos a escuchar a la reina grupera, Ana Bárbara. Hola, Rubí. Hoy te ves muy, muy linda. Fíjate que esa cara de susto que justo dijiste ahorita que estás nerviosa, que ha sido característica tuya, hoy sentí y vibré que disfrutaste. No sé qué hiciste, pero tomemos en cuenta lo que a mí me pasa con Rubí y creo que nos pasa a muchos. A los demás participantes que ya sabíamos qué traían en el morral, como dicen en mi pueblo, pues los hemos visto hacer otras cosas y crecer. Unos de repente, como dice Lola, se dispararon. La final está muy fuerte. Pero a mí, ¿qué me pasa contigo? Que justamente por como tú venías, a mí me sorprende mucho oírte hacer medias voces, hacer el cambio de voz entera a falsetito. Se me hace algo que yo no lo esperaba, me extraña. Al principio dije, ¿cómo va a subir? Y subió. Entonces a mí resulta, Lola, que me sorprende mucho. Creo que es básicamente lo que tú dijiste, pero yo en ti, te lo digo de corazón, amor, no lo esperaba y creo que te tienes que aplaudir a ti misma también, ponerte una estrella en la frente. ¡Claro! No, ella misma. No, alto, dijo que ella se tiene que aplaudir, no que le aplaudan. Escuchan lo que se dice. Somos bien alborotados, perdón, somos bien alborotados, no, aquí en el foro, perdón, Lolita. Escuchen. Entonces, sí, porque muchas veces uno se autocritica y más después de que nosotros te decimos todo lo que te decimos, tú debes llegar a tu camerino a decir, ay, caray, la regué, ¿me entiendes? Hoy te pones una estrella en la frente y di, hubo muchas cosas muy bien hechas que verdaderamente en la academia nos has demostrado que has absorbido, has aprendido y has crecido mucho. Y un aplauso también a los maestros porque me gustó tu actuación de hoy con todos los detalles que hubo, ¿no? No fue perfecta. Muy bien, Rubí. Reina grupera, le tengo una pregunta. Échemela. Recordemos que esta noche ustedes van a darle un incentivo a uno de los 5 finalistas académicos. En tu opinión, ¿tú crees que Rubí podría llevarse el carro esta noche? ¿Moviste la cabeza así o fue por el mover el pelo? Sí, ella opina que no. No. Ah, ok. No, movió el pelo nomás porque de nervios, ¿no? No, dije no. Por eso. Dijiste que no. Yo creo, sí, o sea, yo creo, lo que ella creo que está pensando, igual y me estoy equivocando, pero creo que ella piensa, una, estoy en la final por el público, no por mi desempeño. Creo que es una persona consciente de todo el recorrido que ha tenido en la academia. Qué bonito. Y sabe perfectamente, porque además ha sido muy honesta con ella y con nosotros. Ella sabe que le ha costado el triple haber entendido lo que ellos aprendieron en cuestión de semanas. Si ella dice que no, ella siente que no lo merece. ¿Por qué? Porque apenas está despertando lo que tenía que haber despertado semanas atrás. Pero Rubí,
deja eso a un lado, por favor, porque a partir de ahora que ya despertaste, no te vuelvas a dormir, ¿ok? Deja de decir no. Sí, no, y te voy a decir lo que yo pienso, mi amor. Los finalistas, incluida tú, que maravillosamente el público te llevó ahí y finalmente nosotros le cantamos al público, y nosotros creemos que claro que eres candidata para ganar, o yo en lo personal voy a hablar por mí, que eres candidata para ganar, claro que sí, así lo Muy bien. Muchas gracias, digo, yo siendo honesta no creo, aquí hay mucho nivel, pero... No, lo del coche es un incentivo por... pero no sabemos. Es diferente, una cosa es la final de todos los participantes y otra cosa es hoy. Pero finalmente estás aquí por el cariño del público también y eso también se aplaude y se disfruta, mi amor. Muy bien, muchas gracias por su crítica. Vamos a escuchar al señor Horacio Villalobos. Querida, eres un proyecto en desarrollo. Has sido verdaderamente muy valiente con todo lo que has vivido aquí en la academia. Tú lo sabes. Porque eres una mujer muy inteligente, hemos platicado tú y yo. Estás consciente de todo. Estás consciente hasta de tu suerte y del cariño que te tiene el público, por supuesto. ¿Te falta mucho? ¡Muchísimo! Toma esta experiencia como un primer paso para poder sumergirte en un proceso de aprendizaje que necesitas ya con un maestro particular, quitándote los miedos. Porque tu sueño, nadie tiene el derecho de arrebatártelo. Entonces, sí, claro, no tienes el nivel de la final, mana, tú lo sabes. Estás aquí por el internet, o sea que agradece a los ingleses que inventaron el internet. Coche, ¿tienes coche, Rubí, o no? No. No tienes coche. Ay, Rubí. No. ¿No? Ni de pedalitos así chiquito, ¿no? No, tampoco. ¿Te gustaría tener un coche? Sí, sí, pero... Sí. Sí, pero que me cueste a mí. Que te cueste a ti. Te ha costado mucha sangre, perdón. No. Te ha costado... Tiempo, trabajo, esfuerzo, espérate, sudor. Te ha costado 18 conciertos. Con muchas opiniones negativas, otras a tu favor. Mira, si no la haces de cantante, de monja cartuja, en serio, mana, porque aguantas, ¿eh? ¿Sabes? Pero prepárate para cantar algún día y lo hagas de una manera muy linda. Y ojalá yo tenga la suerte de verte en un escenario con Lola Cortés y Ana Bárbara. Nada me daría más gusto. Y que todo el público que te apoya esté llenando ese teatro. Porque es muy fácil apoyar por el internet. Hay que apoyar comprando boletos y bajando canciones, ¿eh? Gracias, Rubí. Me espero al dueto. Y mira, aunque sea mana, yo te regalo uno de pedales, pero tú has tenido. O de paletas, como sí. Uno de paletas, no lo siento. Muy bien, gracias por sus críticas. Quiero escuchar al maestro Arturo López Gavito, que lo veo muy serio, maestro. Lo que pasa es que estoy escuchando las opiniones de mis compañeros y de la misma manera hago un análisis de cómo llegamos a esto, de cómo la academia llegó a desarrollar lo que es Rubí, porque... Volteo a ver a Santiago, volteo a ver a Jackie, volteo a ver a Fernanda, a Mariana, a Eduardo también. Varios de esos jóvenes tendrían que estar ahí, pero pasó algo que es la vida. No conectaron con la gente y por eso están ahí sentados y no están ahí. Cuando evidentemente tuvieron noches fantásticas dentro del proyecto. Yo lo que creo es que Rubí es inocente de todo lo que ha pasado y en este momento directamente la exculpo porque todos estos votos suceden enganchados de una cuestión mediática de lo que pasó. Y ella ha sido consciente, ha sido responsable, ha sido una mujer trabajadora. En ningún momento hemos sentido de Rubí ningún tipo de soberbia porque se encuentra en la final y sería injusto por parte de nosotros irnos hacia ella porque la primera que está consciente que no tiene características artísticas es ella. Y celebro lo que Horacio dijo, su valentía. Creo que la verdadera carrera de Rubí va a comenzar cuando termine la academia, con todo lo que ella se ha podido llevar y con todo lo que ha podido crecer, pero sobre todo con algo que es la conciencia y el trabajo
y el tesón. Rubí, yo como artista me es muy difícil sentir admiración por ti, y lo sabes. Sería una persona poca ética y deshonesta si te dijera que has tenido noches increíbles, porque recuerdo que has hecho una cosa en ese escenario bien que nosotros celebramos. Pero creo que a personas como tú que saben trabajar les puede ir muy bien en muchas otras cosas. Y eso es lo que yo admiro de ti, Rubí. Esto que te enseñaron tus papás, que me parece uno de los valores más increíbles que puede haber, que es el amor por el trabajo, por la superación. Y me encantaría a mí verte crecer en un ámbito donde tú te sintieras segura. Yo particularmente te agradezco ese crecimiento que has tenido, Rubí, y te deseo mucha suerte en lo que tú vayas a hacer. Señor. Muchas gracias, qué bonita crítica, qué bonitas críticas. Y vamos a escuchar al director Alexander Acha, que pidió la palabra. Mi querida Rubí, para muchas personas, lo más importante y la manera de medir a las personas es con los resultados. A mí, esto es algo personal, yo me fijo más en el esfuerzo y en el corazón de la gente. Cuando tienes hijos chiquitos y ves que se esfuerzan por lograr algo y no lo logran, eso ya te saca una sonrisa, eso te enamora. Cuando ves que una persona con inferioridad vocal, con dudas de sí misma, con inseguridades de mil tipos, con una experiencia terrible ante el público, que fue lo que viviste en tus 15 años, con crisis nerviosas, con COVID, con críticas honestas, que se agradece, pero dolorosas de escuchar, difíciles de escuchar, y menos en público. No hay nadie aquí, parado aquí, y contando a los críticos, que sienta agradable escuchar las críticas que te han tenido que dar muchas veces y que muchas veces te las hemos dicho nosotros también en el salón de clases. Y estás aquí parada y diste la mejor presentación que has dado de todas, porque ahora sí te vi de verdad intentando gozar, intentando darte sin distracciones, sin prejuicios, sin preocupaciones, intentando dar lo mejor de ti una vez más. Tú representas a muchas mujeres que les han dicho: tú no puedes, tú no vales, tú no tienes con qué. No sé qué va a ser de tu futuro, pero en una cosa estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir mi querido pariente y varios de los críticos. Si sigues así, estoy seguro que vas a lograr algo importante. Primero para ti, para Dios, para tu familia y para todo el público. Te puedo dar un abrazo. Por favor. Gracias, maestro, director Alexander Acha. Qué bonito. Rubí, ven para acá, por favor, porque antes de que te vayas y pases a tu lugar, me gustaría decirte algo muy importante. Esta noche cantarías el dueto con Erasmo Catarino. Sin embargo, por causas de fuerza mayor, él no pudo estar con nosotros esta noche y le mandamos un fuerte abrazo. Pero sin embargo, nuestro querido Manny Carrasco, maestro vocal y alumno de la séptima generación, es quien hará el dueto contigo. Gracias, maestro. Y bueno, Rubí, por favor, pase usted a su lugar. El show debe de continuar. Es momento de recibir a nuestra siguiente finalista. Ella es Mar, representando a Ecuador, quien nos ha demostrado que ser original y diferente es lo mejor. Y justo por eso es que ha llegado a la gran final, interpretando una balada icónica de Laura Pausini, Amores Extraños. Sube al escenario, Mar. Así se canta en la academia. Esta noche cantaré Amores Extraños de Laura Pausini. Amores tan... Laura Pausini. Entonces yo creo que esta es la canción, sí, para tu final. Cuando me tocó esta canción, en realidad no la conocía, pero cuando ya la escuché me emocioné mucho porque creo que la letra va mucho conmigo y puedo interpretarla de una manera que llegue al público. Son amores problemáticos. Mar llegó pretendiendo ser muy segura,
pretendiendo, que no le importaban las críticas, y Mar se va, orgullosa de lo que ha logrado. Qué bueno que existes. Muchas felicidades, Mar. Y Mar se va preparada para lo que viene. Me siento muy nerviosa, emocionada por salir y ver qué está pasando afuera. Espero ganar la academia. Pero si no gano, no pasa nada. Continuaré con la música y continuaré rockeando. Ya sabía que no llegaría. Ya sabía que era una mentira. Cuánto tiempo que por él perdí. Qué promesa rota sin cumplir. Son amores problemáticos. Como tú, como yo. Amores tan extraños que me hacen cínica. Te hacen sonreír entre lágrimas. Cuántas páginas hipotéticas para no escribir las auténticas. Son amores que solo a nuestra edad se confunden en nuestros espíritus e interrogan y nunca te dejan ver si serán amor o placer. Y cuántas noches lloraré por él, y cuántas veces volveré a leer aquellas cartas que yo recibía cuando mis penas eran alegrías. Son amores esporádicos, pero en ti quedarán. Son amores frágiles, prisioneros, cómplices. Son amores problemáticos, como tú. Tengo ganas de un amor sincero, ya sin él. Esa fue la voz de Mar en esta gran final de la academia. Venga para acá, por favor. Ecuador debe estar con el pelómetro a todo lo que da. Muy bien, vamos a escuchar la crítica de nuestra querida agachada Lolita Cortés. ¿Cuál es su evaluación para Mar en esta gran final? Querida Mar, en el primer... Sí, señor. Señor. ¿Puedo decir algo brevemente? Sí, claro. Pide la palabra el señor Arturo López Gavito. Es que mi compañera estaba muy consternada porque ella vino ataviada para formar parte del número musical y no se le permitió ser parte de la coreografía. La chamarra es ad hoc para este número, Entonces, tenemos que partir de ahí. Muy bien, perfecto. Gracias, señor, gracias. Reconociéndolo. Mamá. Muchas gracias. En el primer número musical, el director, como siempre, Se excusó hablando acerca de no nos queríamos nosotros, no los queríamos comprometer, no los queríamos exponer ya a la final, entonces queríamos darles lo mejor para que dieran. Y lo que sucedió es un concierto aburrido, porque estas canciones, o sea, esta interpretación ya sucedió en innumerables conciertos atrás.
Es como si estuviéramos en tu concierto número 6. No pasó nada. Hoy no pasó nada. En ese concierto 6 o 5 enloquecimos. Pero nosotros ya vimos de lo que eres capaz. Si ustedes pensaron que es con esta selección de canciones, tenían ustedes una primera parte de una gran final, espero que de verdad los duetos sean mejores. Esto es una aburrición completa. Entonces, Mar, te he dicho tantas veces lo bella que eres, no me retracto, pero hoy me aburrí, no contigo, con el reparto de canciones. Gracias. Gracias a usted. Vamos a escuchar a Ana Bárbara. Airecito. Mira, a mí me pasó algo. Yo sé la tesitura de Laura Pausini porque aquí en México, bueno, por lo menos yo le admiro. La canción no es de mis favoritas de Laura. Es de las bonitas, pero en ti la escuché preciosa. Le hiciste unas inflexiones ahí de voz que no me esperaba muy tuyas. Sellaste, en mi percepción, ya sellaste hoy Amar, imprimiéndole tu color ya a lo que Mar aprendió en la academia. Es más, yo hoy finalmente veo la realidad de quien tú eres. Eres una súper baladista, aunque sé que eres rockera, pero igual a mí me encanta la música grupera, pero yo empecé en lo ranchero. Entonces, se vale diversificarse y creo que una showwoman es lo que necesita y yo es lo que estoy viendo en ti. Ya cantaste rock, impresionante, te mueves con fuerza en el escenario, brillas. Y hoy también brillaste para mí porque le hiciste perfectamente bien la canción. Me encantó el look, te vi interpretando, te vi sintiendo y transmitiendo qué era lo que yo quería de ti. Así es que estoy muy satisfecha con tu participación esta noche, Mar. Muy bien, muchas gracias por esa crítica. Vamos a escuchar a Villalobos Horacio. Mira, querida Mar, cuando yo hice mi examen final en la Facultad de Derecho de la UNAM, hice una tesis y tuve 4 sinodales que me preguntaron todo sobre la carrera de 5 años y la tesis. Fue la prueba más difícil de toda la universidad. Entonces, ¿por qué esta canción X de Laura Pausini, que tiene temas mejores, ya que si querían homenajear a Laura Pausini, hay otros más difíciles y más bonitos, que esta canción que me pareció como de, pues como para un programa ahí que te cantes ahí en la tarde, viene Mar y nos va a cantar una de Laura, ay qué bonito, ya gracias a Dios, seguimos con la cocina. O sea, no es para la final, perdón. Entonces, sí, preciosa, cantas muy bonito, etcétera. Pero para una final, esta canción, además, es verdad, me estoy aburriendo, queremos emoción. Aunque sea miéntame la madre de Mar, no sé, que pase algo. Tú. Pero digo, no me la quieres, miéntamela, yo estoy. El asunto es que, bien, tú muy bien, pero la canción de flojera, y espero, en serio, igual que Lolita, yo espero que los duetos me ericen la piel, porque esta canción me pareció exactamente para un programa en la tarde, que pasen, que canten y besitos, bye, no pasó nada. Gracias. Gracias por su crítica. Vamos a escuchar al juez de hierro, Arturo López Gavito. Maestro. Yo lo que creo es que la canción clásica que interpretó Mar es una buena canción. No me puedo unir a lo que se está diciendo. A mí no me parece para nada una final aburrida, al contrario. Estoy conectando, pero Mar, para que tú sepas lo que está pasando en mi mente, es que yo estoy sumando las veces que has cantado en el escenario, las veces que lo ha hecho Rubí, Nelson y los que vienen, ¿no? Y a mí me preocupa la transmisión de las emociones, como lo hemos platicado en más de una ocasión. Tal vez, Yair, las elecciones de las canciones no son lo más importante cuando el artista tiene la capacidad de mostrarse. Ándele. Y creo que ha habido mejores noches de Mar, que es lo que sí me preocupa. Sentí la pista en un lugar y sentí la voz en otro lugar.
Y de verdad que puse mucha atención para poder hacer una evaluación, porque también nosotros como críticos tenemos que ser justos y éticos y honestos en una final de la Academia. No solamente hablar de las cosas que no tienen que ver con ustedes. Y la gente, Mar, lo que pasa es que está votando en todo momento. Por eso, lo que yo esperaría de Cecia, después de ti, es que realmente se entregara al 1000%. Y yo sentí tu actuación a medias. Te sentí contenida, te sentí viniendo a cumplir un poco, y eso me preocupó mucho. ¿Por qué? Porque te queda una oportunidad más con el dueto, porque el dueto también lo vamos a evaluar, y luego viene mañana. Y después de mañana, empieza una carrera nueva para ti. Chales. Solo eso, Jair, solo eso, man. Muchas gracias. Esa fue la evaluación de los críticos. Muchísimas gracias. Mar, en un momento te toca cantar con Eric Sandoval, ganador de la novena generación. Pasa a tu lugar, por favor. Y mientras, William, cuéntanos qué se acerca. Gracias, Jair. En instantes haremos la entrega de los premios OMG. Estará aquí conmigo Paco de Miguel con su personaje de la maestra Miss Leti. Gracias a todos los que votaron en TikTok y listos para descubrir quiénes de los 15 alumnos de esta generación resultan ganadores. Regresamos con la siguiente finalista. Adelante, Jair. Así es, mi querido William. Es momento de llamar a Cecia, representante de Honduras, quien a lo largo de estas 10 semanas mostró ser una de las alumnos, de las alumnas con mayor fortaleza, interpretando la versión que hiciera famosa Celia Cruz de Yo Viviré. Sube al escenario la leona de Honduras. Así se canta en la Academia. Me toca cantar Yo Viviré de Celia Cruz. Me siento muy identificada con esa canción porque es como alguien que viene de abajo y ya creció y les está transmitiendo a todos mucha fuerza y les está diciendo yo viviré, aquí estaré y que les compartiré todo lo que aprendí. Llegué una persona totalmente desconfiada, con muchos problemas mentales, con muchas inseguridades, con muchos miedos, con muchos traumas. Pero es exagerado lo que me han ayudado aquí y les agradezco de todo corazón. Soy una persona totalmente diferente, soy muy fuerte y yo sé que cuando salga de aquí voy a tener la fortaleza de que si se vienen las adversidades las voy a poder enfrentar solita. Gracias por la esperanza de soñar y de cumplir los sueños. Controlar, toma forma de canción, así es mi voz que sale de mi corazón y volaré sin yo querer por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé, será el reflejo del amor, de lo que me tocó vivir, será la música de fondo, de lo mucho que sentí hoy en mi sol. Mi viejo son tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del amigos que dejé y
Así canta Cecia esta noche. ¡Wow! Con mucha candela. ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Woo! Me encanta. Es momento de escuchar a los críticos. Y me gustaría empezar con nuestra reina grupera, Ana Bárbara. ¡Ah, caray! ¡Qué caramba la vio! ¿Cómo evalúa a Cecia en la gran final, bella dama? Pues, Cecia, número uno, es inevitable pensar en el huevo ese que está allá arriba y que tú estabas allá y todo, y pensar en que te saliera bien. Es inevitable, es parte de, ¿no? Y de repente, cuando ya baja la grúa esa, ¿cómo se le llama? El huevo, el huevo. El huevo. El huevo. Esfera. Se baja y la esfera, y de repente esperaba un brinco tuyo, un brinco, o sea, que te perdieras. ¿Por qué? Porque estoy de criticona. Me choca estar de criticona como tal, pero a eso vine, para eso me contrataron. Y bueno, de repente, pues me sorprende que seguiste la cámara. No esperaba que bailaras. De hecho, hubo un momento que perdiste el perdió la cuadra. Me descuadraste poquito, pero fíjate que hay algo que a mí me pasa cuando, porque yo la semana pasada también me descuadré un poquito con el ritmo, pero cuando estás sintiendo la música, para mí es muy válido. Sí, pero te lo tengo que decir. Entonces me gustó tu voz espectacular, siento que disfrutaste tu actuación y creo que nos pusiste en ese mood, porque además veníamos de una etapa más bajita de energía y de repente, pues, con tu rojo ese encendido, pues pusiste muy bonito y muy en alto tu país y felicidades. Gracias. No tengo crítica mala en realidad para ti. Muchas gracias por su crítica. Vamos a escuchar a nuestra querida Lola Cortés con su evaluación. Tengo la fortuna de estar trabajando con una agrupación que se llama Las Estrellas de Nietzsche. Estamos recaudando fondos, rápidamente lo digo, para poder regalar cirugías a toda la gente que después de la pandemia se quedó sin dinero y necesita recuperarse, como yo tuve mis dos cirugías de columna en medio de la pandemia. Y ayer tuve la fortuna de ir a cantar con ellos. Nos fuimos a cantar cumbia colombiana. Qué bonito. ¿Qué me pasó? Tú ya sabes cómo es tu escenario. Tú ya sabes de qué está hecho tu escenario. Tú ya puedes mover tu vestido como se te dé la gana. Ya conoces a los bailarines. Perfecto. La canción no es desconocida. Sabes que te queda porque te queda. Tienes la voz, como te lo dije, para cantar lo que se te dé la gana. ¿Qué sucedió? Que estando en escena con la música así, uno, no paras de bailar, porque ¿qué es lo que vas a hacer? Invitar a la gente a que baile contigo, no solo a interpretar y a cantar, quieres que la gente se ponga a bailar. Yo ayer no paré de bailar y bailaba con los vocalistas de Las Estrellas de Nietzsche y les seguía el paso, y vámonos, vámonos, y los estaba checando para ver qué paso era, iba y seguía. ¿No te diste cuenta de tus bailarines que se estaban partiendo por bailar esto? ¿Los perdiste en algún momento? Alguien me comentó hace rato, no sabes cómo ha estado ensayando Ceci el paso de baile, el cual no vi. No sé qué está pasando. No sé de verdad, chavos. No sé qué está sucediendo hoy con su energía. Su energía, a pesar de que la canción estalla porque estalla, nuevamente la gente no bailó, lo pudiste ver. Entonces, no es solo la voz, Cecia, tienes una voz que desde el primer día, segundo concierto, tercero, a todos nos has dejado apantallados. Tienes un look impresionante. Vieja, te paras y eres maravillosa. ¿Por qué no conectas? Pero es que hoy ninguno, ni siquiera Mar. Por favor, espero que en los duetos esto sea de verdad una final para ponernos de pie. Te decía lo de Las Estrellas de Nietzsche
porque de repente la gente piensa que uno viene a criticar porque no tenemos otra cosa que hacer. El concierto terminó a las 3 de la mañana. Llegué a tu casa a las 4 y media. Y todavía me cené un licuado porque nunca como antes de cantar. Y antes del concierto di una función de teatro. Entonces, perdón, no hay pretexto alguno. Chavos, hoy se juegan la vida y mañana también, véanlo así. No es solo un coche, es la final de la academia, creo que no les ha caído el 20. No es un concierto más, ya no se van a volver a ver. Cada quien se va a regresar a su país, cada quien se va a regresar con su familia. Esto va a durar un momento, una semana, dos, un mes. Al rato a la gente, y digan, y de verdad se los digo, se les va a olvidar. Se le olvida quién ganó, porque viene otro reality show. No sabemos cuál es. Yo sí. Y depende de ustedes si su nombre sigue en boca de todos como un gran artista, no como una persona que hace escándalos. Chavos, y la carrera no termina. Voy a cumplir 52 años y yo voy a regresar a estudiar baile, canto y demás, porque la generación viene muy fuerte. Cecia, eres muy grande, pero creo que nos estamos subiendo un ladrillo y nos estamos mareando. Ok, cuidado con eso. Va. La voz de la experiencia de Lolita Cortés, muchas gracias por su crítica. Maestro Horacio Villalobos. Querida Cecia, tienes 23 años, ¿estamos de acuerdo? Ok. Eres una de las mejores alumnas de esta generación, tanto que estás en la final. Dios te dio el don, porque es un don, de esa voz maravillosa. Pero, como a todos, nos manda con nuestros talones de Aquiles. Y en tu caso, como diría el maestro Gavito, las áreas de oportunidad, la primera es... concéntrate. Cada vez que te volteo a ver, estás con alguien haciendo un chiste. Me encanta que seas tan simpática, pero para esto hay que concentrarse. Porque así como te dice Lola Cortés, que dio función de teatro y luego dio un concierto, pero luego se levantó y está aquí, así es la vida de los artistas. En un tour donde vas dando conciertos un día sí y otro no, no puedes andar en el reventón y en el chiste, jua, 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 porque acabas en drogas, te lo juro, como muchos han acabado. Entonces, tu área de oportunidades, concéntrate y tómate esto en serio. No es un juego, querida. Y menos lo va a ser si empiezas una carrera con un equipo profesional al que tienes que rendirle cuentas. Segunda área de oportunidad, el baile, en verdad. Porque sí tendría... solito el público que tanto te adora, haber bailado como si estuviéramos en el Antillanos y no nos pusiste a bailar. Tienes razón, Lolita, toda la razón. Entonces, llegaste a la final. Yo quiero respirar aire de final, esa emoción. Todos tienen que crecer lo doble nada más por el estrés de la final. El duende no avisa cuando baja. En esta ocasión hay que llamarlo para que baje. Pero querida, tú tienes enfrente de ti una carrera. Y por otro lado tienes, como todo mundo, dos caminos. Y el camino de ser amiga de todo mundo y carcajadas y esto. Decide cuál vas a continuar tú. ¿El del artista profesional o el de la quecha desmadre? Tú elegirás. Te deseo lo mejor. No te gustó. Gracias, maestro. Vamos a escuchar al juez de hierro, Arturo López Gavito. Cecia, las carreras artísticas son producto de algo que se llama estrategia. La estrategia es algo que tú dibujas en tu mente y vas de un punto hasta el otro, viendo en medio diferentes paradas con las cuales vas cumpliendo metas cortas que se convierten después en objetivos alcanzables. Así se trabaja. Una persona exitosa hace eso. ¿Qué me hubiera encantado a mí ver como crítico esta noche? Que esa gran voz que salió, que esa manera de externar tus sentimientos como lo sabes hacer cuando cantas, se hubiera estado acompañado con un tributo
a Celia y a esta canción. Y no es menor lo que dice Lola ni lo que dice tampoco Horacio, ¿eh? El 50% de esta interpretación no era vocal, era corporal. Entonces, te quedaste muy al margen de lo que tenías que hacer. Claro que vi confianza en ti, claro que vi notas muy interesantes, muy buenas, claro. Pero que también ya habíamos visto otras noches, porque es algo sencillo de hacer para ti. Viene otra oportunidad más, que es el dueto. Y viene el día grande, que es mañana. ¿Tú quieres ganar la academia? Así es. Bueno, entonces... Con los votos de mi gente, ¿verdad? Ok, entonces si tu gente no vota por ti, no vas a ganar la academia. Y tú tienes que convencer a tu gente que vote por ti. No hacer actuaciones a medias como la que nos acabas de regalar. Ay, caray. Entonces lo que hay que hacer es trabajar una estrategia. Si me permites, si yo entrara en tu mente por un segundo, en lo que pasa, lo que tiene que pasar el resto del concierto, construiría una estrategia. No para sorprender a tu gente, para sorprenderte a ti misma, demostrar un crecimiento dentro de este proyecto y no regalarnos otra vez lo que nos has mostrado durante tantos conciertos. Gracias, Jay. Gracias a ustedes por sus críticas. Cecia, más adelante vamos a escuchar tu dueto, nada más y nada menos que con Erika Alcocer, ganadora de la segunda generación de la academia. Pasa a tu lugar, por favor, Cecia. Gracias, gracias. Y nosotros, mientras, vamos a backstage. Acabamos de ver las presentaciones de las mujeres finalistas de la academia, la potosina Rubí, la ecuatoriana Mar, la hondureña Cecia, y al regresar será el turno del sonorense Andrés, que interpretará Ayer. Recuerden que mañana conoceremos al gran ganador de la academia, así que usted escanee el código QR que aparece en su pantalla y vote por su académico favorito hasta que se les canse el dedo. Nosotros regresamos a la gran final de la academia porque todavía queda mucho más. We'll be back. Esta será sin duda una noche muy importante para los alumnos. Sigan votando, familia y en casa, porque los números están muy cerrados. Toca el turno de Andrés de Sonora, México, para quien la academia resultó un parteaguas en su vida. Nos mostró que con esfuerzo y disciplina todo se puede lograr. Con el clásico de Luis Miguel, Ayer, sube hasta este escenario Andrés. ¡Así se canta en la academia! Esta noche me toca una gran canción, una de mis favoritas, pero de las que más respeto por su nivel de complejidad. Ayer, de Luis Miguel. Es una canción sumamente fuerte, muy bonita y sin duda uno de los retos más grandes que voy a tener en todo mi transcurso de la academia. ¿Cómo me duele saber? Andrés llegó pensando que sabía muy bien lo que hacía, que se sentía muy seguro. Después aquí te das cuenta, yo creo que todos nos damos cuenta que lo que pensábamos que hacíamos perfectamente, gracias, pues realmente no. Me despido muy alegre, muy agradecido sobre todo con la vida, con Dios, con toda la gente que me permitió permanecer hasta este momento, hasta la final. Entré siendo uno. Y salgo siendo otro, no solamente un mejor artista, salgo siendo una mejor persona. Hoy, en un sueño te encontré, como un loco te besé, y estrenamos nuestro amor. Hoy, lejos de la realidad, conocí la eternidad en un abrazo tuyo. ¿Cómo me duele saber que esto es algo que solo soñé? Desgarramos de placer. Una promesa quedó, nos juramos lealtad sin testigos. Compromete
créame que mi vida la dejé en un sueño que soñé. Mi vida la dejé en un sueño que soñé. Ayer. Así cantó Andrés en esta gran final de sábado. Ah. Es momento de escuchar las evaluaciones de los críticos y vamos a empezar con nuestra querida Lola Cortés. ¿Qué le pareció? Aquí, en este momento y ahora, empieza la final de la cadena. Eso es una canción con un nivel altísimo. Eso es una interpretación. Tu mirada cambió toda tu gesticulación, tus manos, tu desgarro. Esto es un cantante, esto es un intérprete, esto es una final. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, paisano! Gracias, Lolita. Gracias. Muchas gracias, qué emoción. Espérame, están muy emocionados, se te movió aquí. Ahí está, perfecto. Vamos a escuchar a nuestra querida Ana Bárbara. Andrés, amado y querido. ¿Tú qué? Andrés, mira. Es que me encanta que te dejas el alma, eso sin duda. Pero en muchos momentos... Vi a Luis Miguel hasta allá atrás. Yo vi a Luis Miguel porque creo que es tan fuerte la interpretación original que es muy difícil separarse de ella. No sé si tú la has escuchado o no, pero hubo momentos que me recordó a Luis Miguel, que no está mal. De hecho, es un milagro, ¿verdad? Es un milagro, porque pues... llegar a esos tonos que sinceramente tampoco pensé que los alcanzaras, lo cual es una gran sorpresa. Lo único que yo te diría es que para mí, si ya estás encontrando tus alcances, si ya sabes hasta dónde puedes llegar y todo, solamente ya seas tú, que yo cierre los ojos, todos cerremos los ojos y digan, wow, es Andrés, ya es Andrés. Es lo único que yo te pediría, pero creo que dignificaste el escenario, que te hicieron esos, se llaman hologramas los de atrás, impresionantes, o sea, ni sé cómo se hacen con rayo láser, no sé, impresionante, y te lo juro, te veías preciosa allá atrás, como Luis Miguel en sus tiempos de inicio, y estuvo preciosa la escenografía y nos llevaste a tu mundo, así es que felicidades esta noche. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Súper, muchas gracias, vamos a escuchar al maestro Horacio Villalobos. Fíjense, cuando yo digo que dice? Cuando algo es cierto, por más que haya mentiras alrededor, va a seguir siendo una verdad. Y hablo del arte.
todos tus compañeros cantaron, estamos en la final. La gente aquí, aquí se siente ambiente de final. Como bien te lo dijimos, a partir de tu actuación, comenzó la final de la academia. Sí, señores. Ay, no sé. No, sí. Porque además, si ustedes, queridos académicos, lo oyeron y oyeron los aplausos que él recibió, fueron otros aplausos muy distintos a, la que, a los que ustedes recibieron. Es decir, venían, son aplausos de público con el que conectó y público que se conmovió. Para que vean que cuando el arte se cumple cabalmente, no miente, señores. Entonces, puede estar muy feliz porque nos conmoviste. Si tú, ahora que termine la academia, ponte a ver tus videos de cuando empezaste. Parecías, te lo juro, animador de hotel todo incluido. De los que está con el micrófono jodiendo a la gente de ¡vamos a cantar! Y la gente quiere descansar o broncearse. Hoy, esta noche, hay un artista de 26 años que puede perfectamente el lunes empezar una carrera. ¡Felicidades, Andrés! ¡Somero! Gracias. Muy bien, muchas gracias, Horacio Villalobos. Vamos a escuchar al maestro Arturo López Gavito. Pues, Jair, continuamos en este análisis profundo de las noches de Andrés a lo largo de la academia. ¿Qué me hubiera gustado escuchar a mí? Menos Luis Miguelismo y más Andrés. Escuché la réplica de la canción. No por eso no quiere decir que no lo hagas bien, no por eso no quiere decir que haya sido lo mejor que hemos escuchado hasta ahorita, no por eso no quiero decir tampoco que sí entregaste el alma en el escenario, pero es que lo que hay que entender, Jair, es que así debe ser. No tenemos por qué sorprendernos de que lo haga increíble, porque la misión de Andrés, al igual que lo sería de todos, sería hacerlo increíble. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú eres un público sensato y estás votando y eres parte de los 2,000,000,000 de votos? Dices, este hombre se merece mi voto porque me ganó hoy, porque está haciendo bien su trabajo dentro del proyecto, porque tal vez se merece un coche, porque tal vez se merece que una disquera lo firme y porque tal vez se merece brillar. Escúchame, Andrés, si lo que sigue en el dueto no lo haces mejor de lo que hiciste y no lo haces mejor mañana todavía, entonces no vas a ser el Andrés que por lo menos este panel de críticos está esperando. Ve esto, analiza lo que acabas de hacer como un mero trámite y de verdad, lo próximo, hazlo aún, aún mejor, porque lo puedes hacer. Gracias, Jair. Muchas gracias a ustedes. Gran crítica, gran momento para ti. Con todo, vamos. Muy bien. Pasa a tu lugar, por favor, paisano. Y nosotros nos vamos con Vanessa al backstage. Ay, la verdad que los críticos están muy fuertes, pero hay que recordar que esa es la gran final de la academia y mañana continúa. Al fin conoceremos al ganador. Los votos van cerrados y en cualquier instante todo puede cambiar, así que voten por su favorito. Es momento de escuchar cómo se despide William de esta academia. Adelante. La academia para mí es la segunda oportunidad en mi carrera como profesional y estoy muy agradecido por eso. El momento que me llevo yo en el corazón de esta academia, yo creo que es el apoyo que hay entre los conductores de este programa. Sabía exactamente quién era Jair, pero es su primer reto como conductor. Entonces, Vanessa y yo tenemos un poco más de experiencia, ¿no?, en esto de la conducción. Y me encantó cómo nos sentamos y cualquier cosa, siempre lo apoyamos. Mutuamente también Vanessa a mí me apoyó muchísimo, yo también a ella. Es un proyecto sano, es un proyecto muy bonito. Sigue demostrando que es un proyecto único, que sí, en el mundo entero hay muchos realities de canto, pero no hay ninguno como la academia. Donde entras a una casa estudio, donde entras a una escuela, tienen a los mejores maestros y te van puliendo poco a poco. ¿Cómo me despido de esta academia? Pues con un gran gracias. Estamos en la final de la academia y es un honor esta noche hacer entrega por primera vez de los premios OMG a lo más divertido y único de los académicos. Y para presentarlos, chequen nada más quién me acompaña, la gran Miss Leti Mondragón. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, basta de andar ya en el chacoteo, ¿no?
Se les indicó, perdón, sí, a los académicos que a esta escuela se venía a aprender. Ajá. Y parece que pues no entendieron. Por eso pues luego los críticos se andan molestando y se ponen de pie y luego avientan el micrófono. Bueno, eso tampoco está bien, pero bueno, en estos premios OMG, OMG, o OMG, ¿sí? Así está bien, OMG, se va a exhibir todo el chacoteo que anduvieron echando pues en el 24/7. Así es, Miss Leti, TikTok lanzó 5 categorías en donde el público votó por los 15 académicos de la generación. En el foro nos acompañan Mariana, Alejandra, Jackie, Emilio, Isabela, Santiago, Eduardo y Fernanda. Sean bienvenidos, bravo, a la gran final. Bravo. Y bueno, la primera categoría es OMG Vales Mil. ¿Qué es eso de Vales Mil? ¿Qué es eso? O sea, esos son los alumnos que les encanta estar echando que la chorcha, ¿sí?, escribiéndose ahí en los cuadernos para hacer que sus estrategias. Sí. Pues muy mal. No, muy mal. Ya saldrán al mundo real y ya van a ver en el mundo real cómo son las cosas. Sí, van a extrañar acá a nuestro director, Alexander. Hola. Oigan, bueno, les quiero contar que los tres que más votos recibieron en esta categoría son Nelson, Mar y Cecia. Quien gana el OMG Vales Mil con un 36.01% de votos es... ¡Nelson! ¡Bravo! Aquí está Nelson. Por acá. Muchas gracias y sigan votando. ¡Qué pedo! ¡Felicidades! Bueno, todo bien. Muchas felicidades. Oigan, damos paso a la segunda categoría. Se trata del OMG Andas en Todo Como Tú, Leti. Eso es como a los que les encanta el chismecito, ¿no? Uh-huh. Que en vez de estar haciendo lo que tienen que hacer, pues están ahí en el chismecito como un pajarito que anda por aquí, que es que Pablo Chagra. Ahí está. Chagra, de los Chagra, uh-huh, de toda la vida. Que anda por ahí, bueno, echando el chal con el maestro Carballeda. ¡Qué bárbaros, chicos, de veras! Oigan, de les veras quiero contar que los tres finalistas en esta categoría son Nelson, Cecia y Rubí. Ahora sí, quien gana el OMG Andas en Todo con un 43.03% de los votos es... ¡Una vez más, ¡Nelson! ¡Nelson! ¡Se los va a llevar todos! Gracias a la gente de TikTok por coronarme como el payaso que siempre me he sentido. ¡Gracias! Ok, bueno, es momento de premiar la tercera categoría. Se trata del OMG Coqueteo, Leti. ¡Ay, qué es eso del coqueteo! Lo que andabas haciendo con el profe Alexander Hacha tú antes de entrar. A ver, yo tengo que hacer una aclaración. Ajá. El coqueteo entre Ana Bárbara y Arturo López Gavito no se toma en cuenta. No se toma en cuenta. Somos hermanos. Sí hubo mucho jijiji, jajaja, no, pero no. Ellos no son académicos. De hecho, los voy a ver al rato allá, por lo que andaban haciendo. Ok. Ojo. Los tres finalistas en esta categoría son Andrés, Nelson y Cecia. Ahora sí, con una votación muy cerrada, quien gana el OMG Coqueteo con un 27.91% de los votos es... ¡Andrés! ¡Bravo! ¡Anden todo! Muchas gracias. Estoy un poquito rojito. ¡Nada, muchas gracias! Aparte de Nelson, de Cecia, ¿con quién más coqueteaste dentro de la casa? Con Nelson a veces. ¡Ay, bueno! Vamos a nuestro... ¡Muchas felicidades! Vamos a nuestro penúltimo premio, el OMG Drama Total, así como tú, bien dramática, Leti. Yo sí hago, un poco. Ajá. Pero dramas, bueno. Señora, maestra Lola con el director Alexander, bueno, tampoco pueden competir. Porque es, repito, para los alumnos. ¿Ok? Te está mirando muy fija Lolita, creo que no le gustó ese comentario. No, pero no, los tres finalistas de esta categoría fueron Santiago, Cecia y Nelson. Y con los votos muy reñidos, quien gana el OMG Drama Total con un 20.17% de los votos es... ¡Santiago! ¡Aquí está!
drama total dentro de esa casa, mi querido Santiago. Gracias por dejarme ser parte de sus polémicas. Los amo. Gracias, fans. Besos, besos, besos. Ok, gracias, Santiago. Bueno, ya llegamos al último premio de la noche. El OMG, qué flow. Este es para el alumno con, o sea, más cool, con mucho estilo y personalidad como tú, Leti. Pues yo creo que la gente hubiera querido votar por Vanessa Claudio, sí, porque ella, bueno, tiene el mayor flow de aquí. Uy. Pero pues, no se puede porque no es académica. No. Por eso, puedo pedir una cámara. Adelante, sí, claro. Quiero pedirle, ¿dónde está? Acá, al frente. Quiero pedirle a todos nuestros televidentes que ya no voten por ella. ¿Sí? ¿Lo pido? Sí. Yo creo que México, bueno. Por ella no pueden votar, ¿okay? Sí, es que no es académica, Leti. No es académica. Pero los más votados para el OMG Que Flow son Nelson, Mar y Cecia. Y escuchen bien, con muy poca diferencia de votos, quien gana con un 29.99% es... ¡La Leona de Honduras, Cecia! ¡Bravo! ¡Vente para acá! ¡Felicidades! Gracias, gracias público querido, gracias, gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Cecia. Adelante, Cecia, ahí está todo tu público, Cecia, tu familia también. Y bueno, esto fue la entrega de los premios OMG de TikTok a lo más divertido y único de los académicos. Gracias, Paco. Digo, Miss Leti, gracias por estar con nosotros aquí esta noche. Bueno, yo al tal Paco de Miguel no lo conozco. Yo le di clases hace... Bueno, ¿sí? Yo ni siquiera le di clases a él. Yo soy Miss Leti, el gusto fue mío. Gracias. Ay, pero Miss Leti, ¿qué tal si continuamos en la gran final? Acompáñame para ver cómo se despide nuestra co-conductora Vanessa Claudio de la Academia. Me despido con mucha gratitud, con mucha humildad de pertenecer a este proyecto, 20 años de la Academia, un proyecto tan querido por todo México, donde he aprendido muchísimo, donde he hecho familia, donde he conocido gente impresionante y sobre todo poder entrar a los hogares sábados y domingos y ser parte del nacimiento del nuevo talento. Yo creo que el momento más desafiante es, siempre es cargar ese sobre que dice, ¿quién se va? Y yo creo que me llevo a un grupo increíble que llevo trabajando semana tras semana y eso me lo llevo en el alma. Hay que recordar que esa academia normalmente estaba meses en televisión y ahora pues fue sábado y domingo, implicaba desde el estado físico de cada uno de los participantes de la producción, el estar trabajando constantemente, el ver cómo todo cambiaba al momento en vivo. Academia 20 años, muchas gracias, agradecida contigo con la experiencia de permitirme estar aquí con ustedes compartiendo este gran legado que son ustedes. Un verdadero gusto compartir escenario contigo, querida Vanessa. Y bueno, nosotros seguimos en esta segunda parte del concierto. Los alumnos finalistas recibirán apoyo de 5 figuras de otras generaciones. Miriam Montemayor, Erika Alcocer, Manny Carrasco, Eric Sandoval y Paola Chuk. Los duelos serán evaluados por los críticos y evaluados por el público. Al final se revelará cuál fue el mejor de la noche y el alumno ganador se llevará $50,000. Le reitero, familia, serán evaluados por los críticos y calificados por usted en casa. Llega al escenario la triunfadora de la primera generación de la academia, Miriam Montemayor, acompañando a Andrés y juntos cantan Ya no vives en mí. En este momento se abren las votaciones en la app de TV Azteca en vivo. Vote por su dueto favorito porque así se canta en la academia. Donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor. Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados al
calor del pecado. Por eso, ¿cuál dolor? ¿Cuál dolor? Donde la pena tiene por morada un corazón sin mi corazón. Después de tantas lágrimas lloras, quedarme sin ti es haber perdido nada. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Si piensas que me vas a ver doblar, para mi corazón solo es un descalabro. La tempestad pasará y al despertar solamente serás una pinga de lluvia. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón solo es un descalabro. La tempestad pasará y al despertar solamente serás una pringa de lluvia. Una pringa de lluvia. Una pringa de lluvia. ¡Fuerte el aplauso para ellos, Miriam y Andrés! ¡El primer dueto de la noche! Y bueno, vamos a escuchar a Lolita Cortés. En su opinión, ¿qué sumó la experiencia y trayectoria de Miriam Andrés? ¿Qué sumó la experiencia? Y eso es, esa es la pregunta. ¿Esa es la pregunta? Esa es la pregunta que me hacen aquí en cabina, sí. La señora en el escenario sabe cómo moverse. Mi señora Miriam sabe cómo mover las manos, a dónde mirar y demás. Si la pregunta es esa, creo que quien montó esta interpretación equivocó todo, porque no ayudó a Andrés en este caso. Se veía una diferencia muy grande entre un primer lugar y un aspirante a un primer lugar. Pero antes que nada, señora Miriam, gracias. Es un honor siempre escucharla cantar y tenerla en el escenario. Es un honor. Gracias. Tiene usted una voz impresionante y siempre lo ha hecho. Muchas gracias. De verdad. Andrés, si en un momento, si hace un momento se molestaron mis compañeros porque Luis Migueleaste, gracias. Correcto. Entonces, que a mí no me lo parece, porque para llegar a esas notas hay que tener cierta colocación, que solo así pueden salir perfectas. Ahora escuchamos entonces a Andrés, espero que hayan quedado contentos, porque sí, porque a pesar de que se veía la diferencia entre un gran primer lugar que lleva 20 años cargando con este primer, no cargando, no es la palabra cargar, mostrando, defendiendo este primer lugar desde hace 20 años la señora, porque así lo ha hecho con su carrera, que se veía una diferencia a este aspirante. Vocalmente, espero que hayan quedado contentos. Tú puedes demostrar que cantas lo que te pongan. Felicidades, mi niño. Muchas gracias, señora. Muy bien, muchas gracias. Vamos a escuchar a Ana Bárbara, queremos escuchar su evaluación. Andrés, la entrada falló. Tú lo vas a escuchar cuando estés haciendo tu autocrítica. Pues Miriam, pues una máster ya en el escenario. Creo que te fue jalando, te fue llevando hasta meterte en su mundo, que eso se agradece, es una bendición.
porque de repente ya en el estribillo reventaste y efectivamente ya no Luis Migueliaste. Y ¿sabes qué? Me encanta que no lo hayas hecho porque finalmente creo que lo que estamos buscando aquí son artistas originales que demuestren su temple y que sean únicos e irrepetibles, que ahora sea a ti al que quieran imitar. Y ya en el estribillo me hiciste de ti, de la interpretación, ya me llevaron, ya no me puse a criticar, ya me puse a disfrutar, ya me dediqué a disfrutar el número, que yo creo que también eso es lo que se vale en un escenario. Cuando estamos en este panel y nuestra mentalidad es chécate lo que no te gusta, lo que puedan mejorar, pero ya cuando llegas la primera vez al clímax de la canción y ya te sueltas, yo ya me olvido de lo demás, me pongo a sentir rico lo que está diciendo esta canción bella de nuestro querido Fato, que le mandamos besos. Del y negro, qué bonito Fato. Cantas las de Fato, mi querida Miriam Bárbara. Gracias. Un beso para nuestro negro querido, este tema tan bello. Bello, bello, bello. Hermoso, muy bien. Vamos a escuchar al señor Horacio Villalobos. Bueno, tú te diste cuenta, ¿no? Andrés, ¿o no? Sí te diste cuenta dónde estuviste bien y dónde estuviste mal. Si tú, el lunes ya no va a haber revisión de concierto porque estamos en la gran final. Cuando puedas, revisa este video y vas a ver cómo Miriam lo hace con una gran naturalidad, lo hace muy natural, lo hace perfecto, no le cuesta trabajo y tú hay un punto en el cual estás sudando verdaderamente. ¿Qué ocurre? 20 años de diferencia, la experiencia y las tablas de Miriam versus un académico que llegó a la final. Muy bien, gocé muchísimo lo que hicieron y agradezco además, en verdad, que Miriam haya estado aquí durante esta Academia 20 años, porque fue padrísimo estar con ella y verla y gozarla. Y qué buen número nos presentaron. Pero eso, cuando tengas las tablas, va a parecer que es algo natural, aunque por dentro estés verdaderamente esforzándote. No se tiene que notar como no se le notó a Miriam. Gracias. Gracias. Gracias, Horacio. Vamos a escuchar a Arturo López Gavito, maestro. Gracias, Jair. ¿Cuál es la obligación de un académico cuando comparte el escenario con alguien que ya triunfó y que trascendió? La innovación, el hecho de intentar estar a la par de una grande, de la primera gran triunfadora de la academia. No sé, Andrés, yo siento que no hubo química. Siento que por más que Miriam hizo lo posible por jalarte hacia su lugar, tú no correspondiste. Ese es el tema de la conexión que estábamos hablando, que Cecia definitivamente no lo tiene, por más que intente que su gente vote por ella. Tú lo que tienes que hacer es conectar. ¿Y cómo conecta la gente cuando ve que entre los ojos de Miriam y los tuyos hay un punto de encuentro que difícilmente ocurrió? Pero son los años, es el trabajo. Entonces, hubo compenetración interesante, sí, la ejecución vocal bien, pero la próxima vez que tengas un dueto, acuérdate que todo nace de la mirada. Y la mirada lo que hace es que va mandándole después al cerebro la voz para que puedas tú entusiasmar. Señora, mi reconocimiento y respeto siempre para usted. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Los quiero y los admiro. Gracias por sus comentarios. Gracias, Miriam, por acompañarnos. Andrés, pasa a tu lugar, por favor. Gracias, Academia, siempre. Gracias, Academia, 20 años. Claro que sí. Y nosotros nos vamos a backstage, pero le digo, familia, que ya somos trending topic número uno mundial. Familia, regresamos con Erika Alcocer y Cecia. Esta es la primera parte de la gran final de la Academia. Ya volvemos. Estoy aquí con Paola Chuk, que es la ganadora de la 11ª generación de la Academia y la única extranjera en conseguir el triunfo, el título, la única que se ha coronado desde Guatemala y el día de hoy va a cantar con un paisano, con Nelson. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál van a cantar? Platícame todo lo que estás sintiendo en este momento. Mira, primordialmente estoy feliz, estoy contenta de regresar a la Academia, poder pisar nuevamente el escenario y qué más que con nuestro representante Nelson. Estoy muy contenta.
Oye, y me habías dicho que era ahorita en Guatemala una locura el fenómeno de la academia, porque ya sucedió contigo. O sea, la gente estaba vuelta loca porque ya sabían que ibas a la final, de repente ganas, todo Guatemala se nos vuelve locos. Y ahora, ¿cómo te sientes que con Nelson está pasando exactamente lo mismo? Fíjate que, gracias a Dios, Guatemala siempre ha apoyado mucho a los artistas que nos representan en el interior. Y pues la academia es un programa muy querido allá en Guatemala. Y nos encariñamos mucho con cada participante, con cada representante. Nelson obviamente no es la excepción. Y pues obviamente hoy estoy muy, muy contenta de poder compartir el escenario con él y pues recibirlo como se debe en su país cuando tenga que regresar. Oye, hoy vas a cantar a su lado. ¿Cuál nos van a cantar esta noche? Vamos a cantar Estoy Enamorado de Thalía y Pedro Capó. Es una pieza lindísima. Estoy enamorado y tu amor me hace grande. Yo debía haber estado en la academia, siento. ¿Tú qué opinas? Yo creo que sí. ¿No hiciste casting? No di la edad, ya no doy la edad. Es que yo ya le estoy pegando a los 40, no parece, pero ya le estoy pegando a los 40. ¿Ya estás lista? ¿Estás nerviosa? ¿Estás emocionada? Estoy nerviosa. ¿Y sabes qué me tiene nerviosa? Lolita. ¿Otra vez? ¿Te sí. sigue poniendo nerviosa? Fíjate que a mí no me tocó Lolita en mi panel de jueces. No, ella no estuvo en mi generación. Mis jueces fueron otros, pero creo yo la he visto en toda su trayectoria durante la academia y le tengo miedo. Todos le tenemos miedo acá. Oye, ¿cuándo fue la última vez que pisaste este escenario? O sea, ¿cuánto tiempo ha pasado? Estuve para la apertura de la academia, junto con los exacadémicos, fue la última vez que Correcto. Pisé el escenario, pero pues digamos que la última vez que pisé mi escenario como académica fue el 7 de octubre del 2018. Pues ahora ya la vieron, Paola Chu, que nos va a cantar con Nelson, y ustedes no se lo pierdan porque estoy seguro que va a ser una excelente canción, una excelente interpretación, y ustedes no se muevan porque regresamos con más de La Academia por Estrella TV. Y vamos con la segunda pareja que podría ser leyenda en este escenario, porque Erika Alcocer es sin duda una de las mejores voces de la academia y Cecia se ha convertido en una poderosa finalista. Juntas cantan el tema clásico de Ana Gabriel y Vicky Carr, Las Cosas del Amor. Así se canta en la academia. Amiga, tengo el corazón herido. El hombre que yo quiero se me va. Lo estoy perdiendo, lo estoy sufriendo. Llorando de impotencia, no puedo retenerlo. Amiga, mientras quede una esperanza, tú tienes que luchar por ese amor. Si él es el hombre de tu vida, no te des nunca por vencida. Se vale todo si se lucha por amar. ¿Cómo puedo hacer? Lo habrás perdido.
dejando el alma en el escenario. Ellas fueron Erika y Cecia. Fuerte el aplauso, por favor. Y antes de escuchar las evaluaciones de los críticos, veamos esto. Les quiero platicar de un nuevo programa, Tengo Talento El Rancho, donde tendremos a los mejores aspirantes para convertirse en la próxima estrella de la música regional mexicana. Y ahí no bastará con cantar bien, se enfrentarán a diversos retos físicos que los ayudarán en sus presentaciones musicales y que los llevarán a coronarse como las nuevas estrellas de la música regional mexicana. Y aquí les tengo un pequeño adelanto. En este género hay que ser auténtico. Hay que ser buen compañero, pero más importante es saber ganar. El éxito no llama por teléfono. Hay que luchar por él. Juntemos a puro gallo fino y que gane el mejor. Y tú tendrás lo que se necesita. Tengo talento, mucho talento. El Rancho. Ya lo saben, Tengo Talento El Rancho, muy pronto por Estrella TV, y ahora es momento de ver a los finalistas de la Academia cantando a dueto con los exacadémicos de otras generaciones. No te des nunca por vencida, ya vale todo si se lucha por amar. ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todos te lo di. Intenta ¡Ay, Dios mío! Erika y Cecia dejaron el alma en el escenario y ahora vamos a escuchar la evaluación de nuestra querida Lola Cortés sobre Cecia. Muchísimas gracias, Erika. Señora, es un honor verla en el escenario. Su voz intacta, como siempre, haciendo cosas loquísimas. Y bueno, y la vida es tan maravillosa que la une con otra loca. Obviamente y afortunadamente. Es un dueto de mudas, diría yo. ¡Ay! Se juntaron las mudas a platicar. ¡Ay! Está buenísimo. ¡Sí! Pues, ¿qué te puedo decir? Aquí la verdad es que creo que te dio toda la seguridad de poder hacer lo que tú sabes hacer, Cecia. Te vi muy tranquila, te vi relajada, te vi muy contenta. Te ves hermosa, mamacita. Un dueto que honestamente a mí nunca me gustó. Entonces, escuchar este dueto en sus voces es un alivio al alma, porque son unas grandes cantantes. Eso es innegable. Que yo siento que me falta interpretación. Esta loca que viene de teatro, por supuesto, pues me falta la interpretación. Pero yo no puedo jamás, ay, pensé que iba a decir yo no puedo jamás hacer a un lado lo que es evidente, y es el talento, y es por lo que estamos peleando en esta academia, y en todas las academias. Por eso, señora, usted ha sido ganadora, y por eso, Cecia, tú estás peleando por ser la ganadora. Felicidades, bienvenidas, qué gran noche. Eso, muy bien, muchas gracias, Lolita Cortés. Vamos a escuchar a Ana Bárbara. Bueno, pues yo me emocioné. A mí esa canción, curiosamente, y contrario a Lola, siempre me gustó. Se me hizo una buena canción de doña Vicky Carr con Ana Gabriel. Y si mal no recuerdo, la compuso Ana Gabriel. Ah. Y déjame decirles que me encantó que se alejaran de ellas. Es más, yo también grabé esa canción con la señora Yuri hace 25 años. Sí, me estoy acordando. Ya se me va la Diana. Mira, mami. A mí me llevaban en brazos. En brazos. A ver, el concierto. Sí, cámara, con mucho gusto. A mí me emocionó muchísimo. Hubo un momento que yo vi que dieron todo, que tenían que jugarse el todo, que tú invitaste, Erika, a Cecia a jugársela, porque ya estamos en una gran final y creo que fue un dueto de una gran final. Se dejaron la piel en el escenario, hablando literalmente, y creo que eso se agradece en un show como este, donde ya va a culminar y vamos a saber quién va a ganar. Felicidades a las dos. Muy bien, bravo, bravo. Vamos a escuchar al maestro Horacio Villalobos. Mira,
Cecia, querida Cecia, sabes que tienes una gran voz. Lo sabes. Lo que tiene que haber atrás de esa gran voz es la inteligencia emocional para administrar esa gran voz, que es tu empresa, de la que vas a vivir, esperemos. Entonces, te toca con esta gloria de la música cantar. Se llama La conozco a Erika, es mi amiga, hemos trabajado juntos. Imagínate que no me supiera el nombre y ya me pones en evidencia, mana. Dijiste Gloria. Es una Gloria. No Gloria Pérez, una Yoyis. Pero bueno. Okay. O sea, tú me entendiste, ¿verdad, Erika? Okay. El asunto es que te jaló. Porque te estaba observando, porque te voy a observar siempre. Y antes de presentarte ya estabas saludando a la gente. No importa, aunque tu abuela. No importa. Qué bonito que la salude. Sí, mana, mi mamá me va a ver al teatro y nunca hago pausa y digo, mamá, ¿cómo estás? Es que no la he visto, no la he visto. Si no es festival infantil, mana. No es festival infantil, mana. No estamos en el kinder. Un artista como tú, como ya a punto de graduarse de la academia, tiene que estar conectada con su compañera, ¿ok? Bueno, lo lograste, querida. Lo lograste. Muy bien, súper. Vamos con Arturo López. Gabito, maestro, lo escuchamos. Gracias, Jair. Qué ejercicio tan interesante el que estamos viviendo esta noche. Esto pone al límite las capacidades de cada uno de los alumnos y también nos permite ver la razón por la cual la academia es el principal semillero de talentos, yo diría prácticamente de América Latina, por lo que se ha logrado hacer en estos 20 años. La carrera de Erika todos la conocemos, pero fíjense qué interesante. A mí no me sonó que estuviera una participante siguiendo a una ganadora, sino al contrario. Escuché la compenetración de unas voces y el dueto fue tan magistralmente interpretado que llevaron a un siguiente nivel una canción que es una balada clásica. Es decir, la convirtieron en una melodía apta para los tiempos modernos. Ceci, estuviste a la altura de Erika, lo hiciste muy, muy bien, gran trabajo. Erika, es una gloria poderte ver cantar, bienvenida siempre. Gracias, muchas gracias, señores críticos. Erika, gracias, mi amor, un gran, gran dueto, pasen a su lugar, por favor. Familia, recuerden que la dupla ganadora la define usted ahí en casa, nuestro público, y llega a este escenario Meni Carrasco, finalista de la séptima generación, para acompañar a Rubí. Sin duda, dos consentidos del público en esta edición de la Academia. Cantando el tema que hizo famoso Marco Antonio Solís, el Buki, y Marisela, la pareja ideal. Así se canta en la Academia. Eres lo que a mi vida le ha dado todo. Eres sensacional. Y tú, con tu ternura, siempre me has hecho sentir lo que es el verdadero amor. Las cosas de la vida contigo se viven mejor. Todo es amor si estamos juntos los dos. Porque tomados de la mano no hay nada del mundo igual. Siempre seremos la pareja ideal. La pareja ideal. Yo estaba triste, no sé cómo pude estar sin ti. Y yo no imaginaba esto que en mí floreció y ahora me hace tan feliz. Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor. Todo es amor si estamos juntos los dos. Porque
que tomados de la mano no hay nada en el mundo igual. Siempre seremos la pareja ideal, la pareja ideal, la pareja ideal. Los Rubilivers están enloquecidos escuchando y apoyando este dueto. Y Lolita Cortés está sonriendo. Muy bien. Bueno, yo quiero saber cómo aportó la trayectoria de mi querido Manny a Rubí, mi querida Ana Bárbara. ¡Ay, Manny! Primero que nada, qué bonito. ¿Qué? ¿Qué? Perdón. ¿Qué? Ay, esa. Beso de esquimal. Ah, ya entendimos. Mucho. Ya. Perdón. Es que la dejaste como, Lolita ya estaba la dejaste como el perico, pues sí. Me fui con Ana Bárbara, perdón. Qué bárbaro. Yo creo que como saben que soy comadre de mi querido Marco Antonio Solís, bueno, finalmente quiero decirles que esa canción... De entrada nos pone de buenas, es un clásico que todos amamos, una canción que la escuchamos y no remota, nos da nostalgia. Entonces, Manny, qué manera de arropar. Sé que tú no pusiste toda la carne en el asador, sé tus capacidades, ya te conozco, pero lo más hermoso, Rubí, es ver y escuchar que no te me perdiste, que mi Rubí es otra. Rubí... E independientemente de lo que Manny hizo para protegerla, te soy honesta, Rubí. Yo me muero. O sea, sabiendo lo que tú tienes de, se le puede decir limitantes porque son obvias, de repente te fuiste a la zona de la seguridad, que es lo que te estamos pidiendo desde un inicio, y disfrutaste, te veías linda con ese vestido, que por cierto, un aplauso... A los maestros que, a Fran y a todo su equipo, que te ves preciosa. Simplemente lo mejor tuyo para mí en toda la academia. Felicidades. Muy bien, felicidades, Rubí. Muy bien, vamos a escuchar a nuestra querida Lolita Cortés. Resulta ser que, bueno, mi queridísima Rubí, pues te topaste con el maestro Manny, que además no solo... peleó su lugar para llegar a la final con todas las de la ley. Además hace teatro musical, además escribe, además dirige, además. Maestro Manny, muchísimas gracias de verdad por plantarse en el escenario. Grande maestro Manny Carrasco. Y entonces, ¿qué sucede? Vemos a una Rubí y de verdad, chavos, cuidado. Porque entonces Rubí, que está... Les dije hace un momento como diciendo, ¿en serio llegué a la final? Bueno, no está dando por hecho nada. Está de verdad peleando, porque ya es lo último que le queda. Entonces dice, pues si ya llegué a la final y si la gente me mandó a la final, pues entonces vamos a darlo todo. Niña, tu coquetería frente a las cámaras, tu cerrada de ojo, tu sonrisa. Y era lo que platicábamos. Hoy lo vi y sí, la canción te pone de buenas. Y desde que empezaron, tú empezaste feliz, nena. A cantar y a mover el hombro y como sabes moverte. ¡Oh, my God! ¿Qué final es esta? Sí, tengo miedo. Tengo un poco de miedo. Muy bien. Felicidades, Rubí. Felicidades, Rubí. Lo está disfrutando. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Horacio Villalobos. Rubí, revisa qué se desbloqueó, porque algo se desbloqueó, que te voy a decir algo. Hemos visto aquí algunos duetos con donde están cantantes consagradas jalando a los académicos, pero es el primer dueto que veo. ¡Dueto! O sea, estaban... Porque es dialogado el asunto, ¿no? Entonces, estaba el diálogo, estaba la energía, el tempo alegre, las respuestas, las caras, el equilibrio. Es decir, no sé, Rubí, qué se zapó o qué te representa el maestro, porque te dio una seguridad. La verdad es que
En verdad la pasé muy bien. Rubí, sí se puede. Mira, odio eso de sí se puede, pero sí se puede, Rubí. O sea, me quedé hielé. Muy bien, muchas gracias por esa crítica. Vamos a escuchar a Arturo López. Gavito, su evaluación, maestro. Para mí fue una especie de resurrección de esas películas juveniles de Angélica María y Palito Ortega de finales de los años 60. Es una canción, pues es que si ya no se cantaba así, pues ya no había manera de hacerla. Entonces, acompáñame, Rocío Dúrcal y Enrique Guzmán. Acompáñame. Pero son canciones difíciles, ¿eh? Bueno, ¿puedo dar mi crítica o van a cantar? Ay, bueno, perdón. No, bueno. Pues a mí me pareció de trámite ya, o sea, X, no importa. Me sigo quedando con otros duetos. Yo aprecio mucho que el gran Menny también haya llevado a Rubí. Y sí resalto mucho la actitud. Bueno, lo tengo que decir, ¿eh? De todas las ejecuciones de todos los duetos, en cuestión de actitud, Rubí se llevó hoy el aplauso mayor. ¿Qué? Buen trabajo. Muy bien, muchas gracias por sus críticas. Pasen a sus lugares, por favor. Felicidades. Muy bien, muchas gracias. Es hora de presentar al cuarto dueto de la noche. Llega Eric Sandoval, ganador de la novena generación, para acompañar a Mar con el tema Amárrame de Mon Laferte y Juanes. Así se canta en la academia. Pero que no me dé cuenta y que nadie sepa. Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño. Amárrame. Ay, finge que no te gustó. Dame una mirada y luego vuélvete lejana. Y sin querer, búscame y déjame. Mírame a los ojos, pero me apeste y ahógame. Amárrame. Para Mar y Eric Sandoval. Los duetos están tremendos. Chicos, pasen para acá, por favor. Vamos a escuchar a nuestra querida Lolita Cortés y su evaluación. ¡Quita sea! ¡Lo gozó! ¡Lo gozó! ¡Cuánta sensualidad! ¡Mar regresó! Mar ya no es un mar, esto es un tsunami. Reina hermosa, mamacita, vieja loca. Vieja, cómo te admiro, de verdad. ¿Sabes qué pasa? Es que esto es una final. Eric, ¿tú te acuerdas
a mí me tocó, me estabas preguntando. Yo sí, fui su crítica, okay. No fui su directora. Okay. Recuerdo que una vez lo regañé horrible, 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 ¿una? Horrible. Sí, sí, sí. Lo regañé y él estaba, pero... Y no contestaba. Y quería contestar y yo... Cállate. Y verte entero y después verte en comedia musical, en Miserables, o sea, y verte haciendo el show que haces, o sea, pues obviamente lo que te da es la seguridad de que tienes un compañero que jamás te va a dejar caer. Sí. Tienes la seguridad de que pase lo que pase, él se sabe de todas, todas, los errores y los aciertos. Y entonces tú, Eric, te enfrentaste con una escuincla que está enferma de talento y que quiere, no quiere un primer lugar, quiere cautivarnos. Hicieron una dupla estupenda, extraordinaria, encantadora, sensual. Gracias por esta noche y gracias por esta final. Gracias. ¡Qué bonito, qué bonito! Vamos a escuchar a Ana Bárbara. Bravo. Bueno, me voy a alolar, pero ¿saben qué? Yo también me voy a alolar. Les voy a decir por qué. Me voy a poner de pie porque desde que estaban cantando lo quería hacer. Número uno, porque Eric, aforar a una compañera que está empezando, entre comillas, porque aquí yo ya veo una monstrua, y que tú, Mar, te dejes llevar por la feminidad, ya lo dijo Lola, la sensualidad, que es un recurso tan bello que tenemos las mujeres y que muchas veces que la pena y que cómo y qué van a decir y si me agarro y si me toco, que el escenario es para gozarse, para sentirse, para expresarse en lo máximo en el arte. Y tú lo aprovechaste hoy porque sabías que era tu momento y el Señor te dio tu lugar para que tú lo hicieras y brillaras y te vieras gigante. Esta noche es tuya, mi querida Mar. Felicidades. Muchísimas gracias. Qué bonito. Qué felicidades, muy bien. Vamos a escuchar al maestro Horacio Villalobos. ¡Ay, qué alegría ver este tipo de números! ¡Qué alegría! Me enorgullece ser parte de la academia viendo esto. ¿Sabes qué fue lo genial? Que aquí eres un... Mar, ¿qué edad tienes, perdón? 19. Bueno, 19 años. Parecería que tienes 19 años, pero de carrera. No se notó, perdón, la diferencia de la experiencia y las tablas y la estudiante. Fue una gozada. ¡Los felicito! Gracias. ¡Qué chula! ¡Muy bien! Vamos a escuchar al maestro Arturo López Gavito. ¡Qué cosa! Eric, qué gusto verte de nuevo. Muchísimas gracias. Siempre, siempre brillando, siempre haciendo las cosas increíbles. Enhorabuena, ¿eh? Y Mar, es que cuando entiendes el mensaje de la canción, comparar el tema de Laura Pausini y luego, haz de cuenta que nos cambiaron a la participante inmediatamente. ¿Sí? Llegó un momento, ¿sí? ¿En serio? Cuando se entendió de qué iba y las caras que ponías, las caras que realmente invitaban al baile, pero a la fogosidad y al deseo. Y lo que estábamos buscando todos, movimientos que nunca habíamos visto en ti, reacciones que nunca nos habías mostrado. Esto es también el resultado del gran trabajo de Eric en un complemento de un dueto increíble que me atrevo a decir que es el más interesante que va de toda la noche. Sí. Esa es mi crítica. Ya. Gracias por sus críticas. Muchas gracias, no, querido Eric. Muchas gracias, qué papá. Qué cachondo. Mar, pasa a tu lugar, por favor. Muchas gracias. Ahora sí, llegó el momento de nuestro cuarto y último dueto. Le recuerdo que usted decide qué alumno de la dupla ganadora se llevará 50,000 pesos, familia. Desde Guatemala llega a México la ganadora de la 11ª edición, Paola Chuk, quien junto a su compatriota Nelson interpretan el dueto que hizo famoso Thalía y Pedro Capó. Estoy enamorado. Así se canta Los Duetos en la Academia. Quiero beber los besos de tu boca como si fueran gotas.
pensamientos y en el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento. Estoy enamorada y tu amor me hace grande. Estoy enamorado y qué bien me hace amarte. Voy a encender el fuego de tu piel callada, mojaré tus labios de agua apasionada para que dejemos sueños de la nada. Estoy enamorado y tu amor me hace grande. Hey, yeah. Estoy enamorado y qué bien me hace amarte. Estoy enamorado. Estoy enamorado. Guatemala se hace presente con dos grandes voces. Hermosa. Paola y Nelson, pasa por acá, por favor. Mi querida Lola Cortés, la escuchamos, estaba muy sonriente. Rápidamente, bienvenida, señora. Es un placer para mí conocerla, un verdadero placer, además, escucharla. Nelson, estás imparable. Estás imparable. Lo que hagan contigo, lo que te pongan, tú de verdad lo enfrentas y lo llevas a cabo. Tendrás noches buenas, noches malas, pero no te echas para atrás. Nelson, gracias. Gracias por estas noches maravillosas. De verdad, felicidades. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Ana Bárbara. Nelson, hace rato decían mis compañeros que estabas prácticamente en la zona de confort, que luego el señor Alexander salió y explicó. Creo que estuvo perfectamente bien elegido para ti, elegidos tus temas, porque hace rato me encantó, brillaste, y ahorita en la balada con Pamela, Paola, qué bárbara, ¿eh? Eres una diosa, qué bruto, yo me fui allá al mundo de los enamorados y que de ahí no me saquen, lo amé, felicidades Nelson. Yo no sé qué va a pasar, yo no sé quién va a ganar, no sé, me encantó. Muy bien, muchas gracias. Vamos a escuchar a Horacio Villalobos. Mira, yo creo... Sí. ¡Me dejan hablar! Gracias. Bueno. No hagan enojar al señor, por yo favor. Yo creo gracias. Que te pusieron esa canción tan horrenda al principio para que viéramos la gran diferencia que no iba a haber con el dueto, en verdad. Miren, cuando uno está enamorado, ve la vida en Technicolor. Y de eso trata la canción, de qué bien se siente cuando uno está enamorado. Y quiero decirles que lo transmitieron. Fue precioso lo que vi. Y bueno, mi Paola, que la quiero tanto, que es, ella ganó en la primera academia que yo participé. Y te veo, bueno, todo lo que has aprendido. Qué bonito, qué bonito. Yo creo que en Guatemala la gente está llorando de la emoción. Sí. Qué bonito fue esto. Gracias. Gracias por sus críticas. Vamos a escuchar al juez de hierro, Arturo López Gavito. Realmente, en este análisis personal de la noche es qué grandes talentos nos ha dado Guatemala a lo largo de la academia, en verdad, cosas maravillosas. Muchos que se prueban y se comprueban con alguien que ganó. Paola, también, inolvidable tu trabajo. Recuerdo con tanto amor todos esos conciertos que nos regalaste, sensacionales. Y era como una especie de dueto hecho en el cielo, dos grandes voces de Guatemala interpretando
una canción tan linda esta noche. Y la verdad, Nelson, hay algo que siempre va a quedarse en mi corazón, que es, no importa el esfuerzo, estás ahí, pero siempre terminas con una sonrisa. Siempre terminas con algo que muchos de tus compañeros tendrían que aprender de ti, que es la actitud de humildad, de los pies en la tierra. Si aparejado con esta actitud, tú sigues tu camino, siempre cantando y superándote y bailando, tu futuro va a ser sumamente brillante y ojalá y juntos puedan grabar algún dueto. Sí. Por el bien de Guatemala y por el bien de la música en español, muchas felicidades. Voy a parar a aplaudir. Estaría buenísimo eso, muchas gracias. Gracias, Paola Chuk, gracias, Nelson. En este momento se cierran las votaciones y en instantes sabremos cuál fue el dueto y alumno que será el ganador de los 50,000 pesos. Además, los críticos entregarán como reconocimiento al alumno o alumna de mayor crecimiento un automóvil nuevecito. Es tiempo de recordar los momentos de esta noche. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Llegó el momento, familia, más esperado de la noche. Así es, vamos a ver quién se lleva los 50,000 pesos elegido por ustedes, el público, al mejor dueto. Muy bien. Y además los críticos nos van a decir a quién le dan el incentivo del automóvil nuevo. Ay. En este momento se están haciendo los cálculos en cabina. ¿Qué nervios, Vanessa? ¡Qué nervios! Ha sido una gran noche. Esta es simplemente la primera parte de la gran final, donde usted tiene la decisión, así que no deje de votar por su favorito, porque mañana sabremos quién es el ganador absoluto de la Academia 13ª Generación. Muy bien. Vanessa, llegó el momento de saber cuál fue el dueto que el público votó y que el estudiante se lleva 50,000 pesos. Con el 54.99% de los votos, el dueto ganador fue el de... El dueto ganador es Cecia y Erika. Cosas del amor. Felicidades, Cecia. Felicidades, Cecia. 50,000 pesos. ¿Dónde está Erika? ¿Dónde anda? Se nos fue. Erika está en el backstage. Ahí está Erika. Ahí viene, viene, viene. Cecia, felicidades. ¡Felicidades! La verdad que todos nos hicieron muy bien. Felicidades a todos los que participaron en este dueto, porque todos lo hicieron muy bien, la verdad. Muy bien, muy buenos duetos. Pero, señores críticos, al principio del programa, ustedes anunciaron que en común acuerdo con la producción, ustedes iban a dar un estímulo a uno de los estudiantes. Al estudiante que más ha crecido en la academia, el que más ha aprovechado el tiempo de la academia. Señora Lola Cortés. Ya está lista, ya está lista. Ya está. Primero, primero. Ay, que la canción. Primero. Ay, ay, ay. Ya está brincando Lola Cortés. Antes de decir el nombre, díganos por qué, por favor. Por eso. Porque ha sido el alumno que más ha crecido en la academia. Muy bien, perfecto. Señores, pues esto es muy simple.
Y creo que se han dado cuenta todos, y todos ustedes, los que están en el escenario y fuera del escenario, estarán de acuerdo con lo que nosotros hemos decidido. La decisión queda en este auto. Va para... ¡Eh! ¡Ay, Dios! ¡Ahí va, Lolita, no, espérame, con todo! Espérame, Lolita, perdón. Vamos a ir a corte comercial. ¡No! Ahorita... ¡No, eso es mentira! ¡Ay, no, no, no! ¡Para Nelson! ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Wow! ¡Bien merecido! ¡Súper merecido, Vanessa! ¡Nelson se lleva el auto, señores! Porque ha demostrado crecimiento, constancia. El auto es de él. Me lo tengo que llevar al carro. Ahorita regreso. Yair, ¡Nelson! Yair, se va. ¡Ven para acá, por favor, Nelson! Ya ¡ven te vas, conmigo! ¡Córrele! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! Bueno, señores, así despedimos este programa, pero mañana es la gran final de la academia, pero antes vamos a ver cómo Nelson ya está viendo su auto, lo está aprobando, se lo otorgó los críticos. Nelson, yo voy a manejar porque creo que tú no sabes. Ahí se va a ir con Nelson, pero señores, no tenemos que despedir, pero recuerden que mañana es la gran final de la academia, donde conoceremos al gran ganador del trofeo del millón de pesos y tenemos muchísimas sorpresas. Soy Vanessa Claudio y nos despedimos. Esto es La Academia.